Hola, hola, muy, pero muy buenos días. Qué alegría estar con ustedes nuevamente en este lunes 10 de febrero, definitivamente. Iniciar la semana con el programa La Mañana es para nosotros de verdad un honor y un orgullo tenerlos a ustedes allí siempre conectados. Y obviamente nosotros felices porque venimos de un fin de semana y rico iniciar lunes. Y siempre he dicho algo y lo voy a resaltar siempre, siempre en el programa, es que a veces decimos, llegó lunes. ¡Ay, qué pereza iniciar la semana! No, porque al contrario, hay que decir, llegó lunes con esa buena alegría, esa buena vibra que nosotros queremos contagiarlos a ustedes. Y con buena vibra, es decir, algo que voy a empezar hoy, y es conocer lo nuestro, amar lo nuestro. Y que cuando digamos, queremos ir a pasear, a conocer cosas, hombre, tenemos cosas muy lindas en nuestra región. Y antes de presentar a nuestra gran invitada, obviamente quiero saludar a mis compañeros. Estefanía, muy buenos días, ¿cómo amanece en este día? Primero la veo muy linda, como siempre. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días también para todos los televidentes y para mis compañeros. Juanda, ¿cómo estás? Y todos mis compañeros. Bueno, ¿qué muy hicieron este días. Fin de semana? Yo quiero empezar por espere, ahí. Espera, espera, y se sienta bien el podio, en la silla, pues real, ¿no? No, es estronaron, que estás mirando ya. Sí. Ya perdiste de sitio. Juan, ¿cómo amanece en el día de hoy? Buenos días, familia. ¿Cómo están, compañeros de trabajo? Bienvenidos, nuestra invitada, que ahorita vamos a hablar de ella. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Un feliz lunes para todos, así que a levantarse, no hay excusa. De no ver el programa, ya saben que vamos a estar de las redes sociales, todo. ¿Cómo amaneciste, Juan? Me amanecí súper bien, además muy bien acompañado, porque me encuentro con Lorena Herrera, que ya es de la casa. Ya le decía ahorita, Lorena, usted ya es de acá, debería quedarse aquí presentando en el set. Lorena, bienvenida al programa La Mañana. Juan, muy buenos días para ti, para Estefa, para Juanda. Bueno, feliz, a mí me encanta estar en este lugar. Yo creo que ya te lo había dicho alguna vez, yo siempre vengo acá súper feliz, contenta, pero salgo muchísimo más radiante, como que ustedes me pegan todas esas energías. Obvio, y esas Lore. Alegrías. Definitivamente, de verdad, este programa es de la casa y de nuestro corazón también en Panaca. Qué bella, Lorena. Además, porque hoy está también, hoy me decía, oye, Juan, obviamente ellos son como, están nuevos. Yo le decía, bueno, sí, ellos también son mis compañeros, pero le había tocado también tantas veces estar, que ya ha tocado pasar por varios de los que han trabajado al lado mío aquí ya, ¿no? Pero sí, pero tú tienes ahí como, no sé, como esa atracción especial para traer gente chévere, bonita y agradable a este set. Juan, por eso está usted acá. Estefi, empaque y vámonos sí, entonces. Por eso está usted acá, Lorena. Claro que sí. Hermosa Lorena, es coordinadora de comunicaciones de Panaca, que hoy nos viene a hablar cosas importantes. Además, porque que tenemos que algo muy bueno, que si queremos ir a conocerlo, personas que no lo conocen, como por ejemplo, Lorena, le doy el paso para que diga. Como por ejemplo, nuestro presentador estrella, Juan, no conoce el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, pero la idea es que yo, después de tanto venir acá, pues yo me lo pueda llevar muy pronto para que disfrute de toda la alegría, de la magia del campo. Juan, cumplimos 20 años. 20 años, lo celebramos el 7 de diciembre, también te esperé, pero bueno, fue algo muy especial. Tuvimos la oportunidad de graduar a más de 215 campesinos que se graduaron como técnicos prácticos laborales y también en un diplomado muy especial de agroturismo sostenible. Fue muy especial este espacio porque también hicimos esa parte educativa donde pudimos tener esa oportunidad de graduar a estas personas para que pudieran impactar y para que impacten el campo, claro. Claro que sí, el campo colombiano. Pero también en la noche celebramos con la reinauguración, con la versión 2.0 de nuestro show Travesía 5 Continentes al Galope. Esa es la novedad que tenemos para todos ustedes ahora en este año 2020. Este show especial tuvo una inversión de más o menos 400 millones de pesos, son más de 60 caballos en escena, más de 100 personas entre jinetes, acróbatas, cantantes. Es un show que dura una hora y media y bueno, es espectacular para que todos ustedes lo disfruten. Pero espere, Lore, yo también quiero preguntarle a mis compañeros, porque sí, ya dijo Lorena que ya me ha invitado muchas veces, no he ido, pero sí voy a ir porque muy pronto estaré allí en Panaca, además que ahorita vamos a hablar de todos esos descuentos que hay. Pero sí, Lorena, sabe que yo, esa fecha que me dijo para que fuera, no estaba acá obviamente en el país, pero sí la pensé. Yo me acuerdo que yo tenía esa invitación pendiente para el 7, pero bueno, voy a ir muy pronto. Además, noticia que les vamos a dar desde ya antes de que Juan salga con el chisme, y es que estaremos desde Panaca transmitiendo el programa La Mañana. Dios, desde Panaca, exclusivo, le estamos diciendo allá, porque estaremos allá en Panaca. El programa La Mañana se irá allá, porque nos vamos todo el equipo de acá del canal CNC a transmitir desde Panaca. Pero quiero preguntarle a Estefanía, la verdad, ¿conoce Panaca? Claro que sí, yo conozco Panaca, a mí me encanta ir porque amo los animales, amo los shows que veo. Tienen también como una parte donde tienen diferentes razas de mascotas, de perritos, y a mí me encantan. Entonces yo soy feliz, o sea, me siento allá como en casa. Venga, pues le hago una pregunta. ¿Cuánto mide la gallinita que tienen allá? Ay, no,
pero tampoco, Juan. ¿Cuál de todas? O sea, tampoco. No, la gallina más pequeña. ¿Cuál de todas? La más pequeña de Juan sabe cuánto mide la más pequeña. ¿Cuánto mide la gallina? ¿Usted no, no, pero no, pero no le haga caras a eso. Pero no me acuerdo. A ver, un momentico, usted dijo, Lorena lo dijo. Sí, claro. Que él estuvo dos veces ha ido. Dos ¿Cuánto veces. Mide la gallinita más pequeña del mundo? Yo fui, pero fui hace 20 años y la gallina todavía no había llegado. No, no, no. ¿Cuántos años tiene Panaca? Yo le dije, le pregunté. 20 años. 20 años. Usted tenía, cuando usted fue, tenía dos años. No, pues 2 años. Bueno, Lore, es algo maravilloso hablar de esto porque, ¿sabe, Juan? ¿Usted sabe que allá está la gallina más pequeña? Sí, lo ¿Y sé. ¿Y cuánto cree que mide? Lo sabía. No sé más o póngale, menos cuánto mide. ¿Qué? ¿Por ahí unos 10 centímetros? Casi, casi. 5. No. Casi, casi, casi. Mide 6 centímetros. 6 centímetros. En la mitad. No, en la Lorea, mitad. Debe ser no, es espectacular. Cuidados. Mira, el parque tiene muchas cosas. Uno como turista, que yo ya tuve el placer de ir, bueno, fui hace muchísimo tiempo cuando lo estaban abriendo, tiene mucha, primero, la práctica y segundo, el conocimiento. O sea, los chicos, la gente que es animalista puede disfrutar de los animales sin hacerles daño porque lo he visto y lo he comprobado. Las atracciones que tienen en el parque con los animales, que las carreras, que se les puede dar teteritos, se les puede dar a las aves, se les puede dar maíz. Bueno, tienes interacción con los animales y no, los shows que tienen, no, ellos no les hacen daño. O sea, son shows preparados, son shows que podemos ver en las cuales interactúan los humanos con el mismo animal. Y el animal está apto para estos tipos de atracciones, ¿verdad, Lorena? Sí, Juanda, tienes toda la razón. Bueno, tenemos 10 estaciones temáticas increíbles donde podemos encontrar más de 4.500 animales. Como decía Juan, podemos encontrar animales tan pequeños como la gallina más pequeña del mundo que mide 6 centímetros, pero también encontramos más de 40 razas de palomas. Yo no sé si ustedes sabían que hay más de 40 razas de palomas, más de 20 razas de gallinas. Eso sí, uno solamente se imagina la palomita estándar, pero encontramos una variedad increíble en Panaca y no solamente encontramos animales tan pequeños como la gallina más pequeña del mundo, sino como el animal que más come en todo el mundo. A ver, Estefa y Juan. Dios mío, pues de hablar de gastronomía, pregúntale a Estefa. Pero Lore, ya antes de seguir ahí, yo quiero decirle a todas las personas que se conectan en este momento, gracias por estar conectados con el programa La Mañana y obviamente a esas personas porque ustedes siempre serán nuestros principales invitados y hoy estamos hablando de un tema y es que nuestra región tiene lugares muy lindos como Panaca porque aquí hay personas conectadas desde Nueva York y le mando un saludo muy especial a Karina Segovia de New Jersey, ella siempre está conectada con nosotros. De verdad, Karina, un abrazo gigante. Juan, ¿qué personas están también conectadas en este momento? Bueno, tengo a Sebastián desde España, tengo a Claudia, a Negra Cereza, la diseñadora que estuvo con nosotros, es una diseñadora muy querida de la casa. Tenemos también a Jonathan Arbeláez, Socorro Valencia. Bueno, cada segundito se van conectando sí, pero más vamos y más a decir y más por personas. Acá dice Ana Castillo de Asunción, Paraguay. Miremos qué es lo que dice ella. Espérame, porque mira que a mí no me salió. Ah, ya me salió, mira. Dice Asunción Paraguay, senador, diputado, señores, señoras. Bueno, andamos ahí con unas cositas personales de ella, que no sabemos de qué es, pero bueno, Ana, desde allá, muchas gracias. A William Laura Perlaza, Trujillo. A William Perlaza de Buenaventura, un saludo muy especial, William, un gran colega también. Él es el director de Reinados a nivel nacional e internacional. William, un abrazo gigante desde acá también. A Laura Trujillo y también, pues allí tenemos más saludos. Estefanía, usted también está muy conectada. John con Velázquez, saludos. Que están saludando ya. Mejor dicho, a todas las personas que se conectan, gracias. Además, esas personas que están en el exterior, decirles cuando vengan acá de paseo, ya saben a dónde ir, a Panaca. Pero bueno, muchachos, si las personas no están conectadas a través de nuestro cable operador, yo les pregunto, ¿por dónde pueden verlo, Juan? Claro que sí. Primero, lo pueden ver por el canal 2 o 97 de Legón Telecomunicaciones, también lo tenemos en Channel Plus Pereira, y nuestra reemisión que es a las 2 de la tarde. Nuestra remisión a las 2 de la tarde, importantísimo entonces este tema que estamos hablando, porque mire, lo más bueno cuando la gente dice, qué rico era Panaca, venga, y los precios, será que eso está muy costoso, que no sé qué. Lorena nos va a contar todo eso, ustedes saben muchachos que están con el 50% de descuento. El 50%, hay que aprovecharlo. Tengo entendido que también tienen la parte de hotel y esta parte de hotel también está con el 50%, o es algo muy aparte. Ah, bueno, yo no sé, Lorena nos va a contar esa historia. Bueno, empezamos con nuestra campaña, ahorita en febrero, vamos hasta el 20 de marzo, son 50 días al 50%.
50% de descuento. Tenemos dos pasaportes, el pasaporte Terra, que tenemos entrada a 10 estaciones temáticas y 5 shows, y el pasaporte evento especial, que me agrega otro show y también está al 50% de descuento. Es el show que les dije, a ver quién se sabe el nombre, a ver si me están poniendo cuidado. Show. ¿Cómo se llama el show, Juan? Usted que es tan atento y tan pendiente. Oiga, porque no se queda quieto. Me quedé en que tiene más de 50,000 artistas en escena con animales y todo. Bueno, no, maravilloso show de Lorena Panaca. Se llama Travesía 5 Continentes, exacto, al Galope. Que ¿Travesía qué? Travesía 5 Continentes al Galope. La primera versión la diseñó Jimmy Rangel, el coreógrafo del Circo del Sol. ¿Cómo se llama, Estefanía? Jimmy Rangel. No, pero no. ¿Cómo se llama la...? Ah, Travesía al Galope. Travesía 5 Continentes. 5 Continentes al Galope. No, se ganaron ningún pase. Sí, hoy el lunes estamos dormidos todavía. Hoy el lunes. Bueno, lo más importante es la noticia, que estamos al 50% de descuento hasta el 20 de marzo, así que todos completamente invitados para que podamos disfrutar no solamente de la zoología doméstica más grande de Colombia, tenemos más de 4,500 animales, sino, como ustedes pueden ver en pantalla, nuestros shows tan increíbles donde podemos disfrutar en familia, pero también tenemos algo muy especial. Lo especial. Y es que tenemos el canopy más largo de toda Colombia. ¿Verdad? Tenemos el canopy más largo de toda Colombia. Es un cable vuelo de más o menos un recorrido de 2 kilómetros a una altura de 100 metros, donde ustedes pueden disfrutar del paisaje cultural, cafetera, de los que les encantan las alturas, y a los que no, pues ahí está también el reto. Pues a mí no me gustan las alturas, tengo miedo. Vea, asomarme hasta la ventana me da miedo. Oiga, Juan, ¿usted le tiene miedo a las alturas? No, para nada. Ah, bueno, entonces a mí sí me gustaría hacerlo. No, a mí también me gustaría. Yo me tiro. Pues yo lo haría, pero yo no sé si yo llego bajo vivo o algo, porque yo no sé. Ese es el reto que tenemos ahora para marzo, donde ustedes nos van a visitar para que ustedes tengan primeramente la experiencia Panaca, para que podamos invitar a todas las personas. De pronto me animo, pero nos tiramos los dos juntos. Solo un hito. Lorena, hay algo que la gente siempre dice, y lo digo siempre en el programa, las personas a veces le ponen problemas y dicen: no, es que si no tengo vehículo, si no tengo transporte, no puedo llegar a Panaca. Hay que sacar esa de la mente. Y sí se puede llegar, porque tienen buen transporte para llegar allá. Claro, mira, tú tienes toda la razón, y acá nosotros tenemos una ventaja muy, pero muy especial en el departamento de Risaralda, es que contamos con un plan que se llama Plan Pasadía. Imagínese el precio, solamente 85,000 pesos, y eso incluye la entrada al parque, transporte, ida y regreso. Nosotros organizamos acá el transporte y les podemos decir: nos vemos en la Gobernación de Risaralda, hay y los esperamos a tal hora y los devolvemos nuevamente a esa hora ese mismo día. Tienen alimentación dentro del parque, su almuercito, también tenemos una tarjeta de seguro médico y un guía dentro del parque para que ustedes puedan disfrutar de absolutamente todo y puedan maximizar muchísimo más el tiempo. Así que solamente 85,000 pesitos de aquí al 20 de marzo, tiene transporte, alimentación, absolutamente todo. Solamente es que ustedes, con toda la alegría y con todo el gozo, digan: queremos ir a Panaca. Muchachos, ¿quieren ir a Panaca? Queremos ir a Panaca. Solamente es decir, queremos nos ir a Panaca. Nos vemos en marzo en Panaca. Bueno, con ustedes. ¿Qué pregunta le vamos a hacer hoy a todas las personas que se están conectando para que se puedan ganar unos pases? Porque hoy tenemos dos pases dobles que Panaca, que Lorena hoy les está obsequiando. Bueno, nosotros acá internamente lo vamos a rifar, obviamente. Pero entonces, ¿cuál va a ser la pregunta en el día de hoy? ¿Ustedes qué creen que puede ser esa pregunta, Lorena? ¿Qué le preguntamos a las personas que se conectan en el día de hoy para que se ganen esos pases? Una pregunta. Usted ya lo acaba de decir, que ¿cómo se llama más bien el show? Sí, ese puede ser uno. Quien nos conteste, pues, ¿cómo se llama el show? Los dos que contesten primero. Bueno, los dos que primero contesten, ¿cómo se llama el show que ofrece Panaca? Se gana un peso, obviamente. Son dos pases que se van a dar. Entonces, qué bueno, ustedes no pueden decirlo, muchachos, calladitos. No, ellos tampoco se lo saben. Yo creo que no se acuerdan. Estoy segura. Esa sí estuvo buena, Lorena. Lorena, ¿cómo es un cuidado? Por ejemplo, me llama la atención con la gallinita, pues tan pequeñita, de 6 centímetros. Con la gallinita. Sí, porque me llama la atención. ¿Cómo son los cuidados con ella? ¿Muchísimos cuidados? Sí, mira, de hecho ellos tienen un espacio en la estación Especies Menores, es la segunda estación que ustedes pueden encontrar en el recorrido dentro del Parque Panaca. Ellos están en un lugar adecuado específicamente para ellos, que se llama El Chiquimundo. Es muy especial porque todas las personas que van y nos visitan, pues no solamente conocen la gallina más pequeña del mundo, sino también todo su proceso, de dónde vive, cómo convive, con quién vive, cuál es su huevito, de dónde sale. Y es algo muy especial porque Panaca ofrece, más allá de esta parte de entretenimiento, le dice a la gente: somos el aula viva más grande de Colombia, donde podemos ir y mientras nos divertimos y disfrutamos, estamos aprendiendo. Qué belleza esa parte. Eso es lo que yo quiero transmitirle a todas las personas que nos están viendo en este momento a nivel nacional e internacional, porque muchos extranjeros llegan. ¿Cómo es esa parte de los extranjeros? Imagino, Lore, que eso mantiene llenísimo allá.
También tenemos extranjeros, bueno, ellos son felices porque es la cultura agropecuaria donde van y ordeñan la vaca, donde van y conocen animales Gloria, tan grandes. Ahí también, ay, más o menos, ahí estoy en ese proceso, pero Juan, es algo muy sencillo. Espera, ¿Juan sabe ordeñar? Sí, señor. Diga la verdad. No, sí, señor, sí sé ordeñar, chiquitico, ¿cómo aprendí a ordeñar. ¿Cómo es la metodología? Esta mano... Sí. Precisamente va en la ubre y con esta se hace la presión para ir sacando la leche. Es más, uno siempre, la gente cree que uno simplemente aprieta. No, no aprieta, uno tiene que apretar desde la ubre y con estos dos deditos jalar. ¿Está bien, Lore? Sí, de hecho, en la... Sí, pasó la doble. ¿Cómo, Lore? Pasó la prueba, de hecho, nuestros amigos de en nuestros shows. Le enseñamos siempre a las personas y ahí en vivo, en directo, les decimos arito, aprieto y exprimo. Ok, Estefanía, ¿ordeñado? Sí lo he hecho, pero no sé si lo he hecho bien, entonces ahí estoy pues como en la duda. Pues ya escuchó, ¿usted qué cree, que sí lo ha hecho bien? No, no, creo que todavía me falta mejorar, tengo que ir a hacer la práctica. Pues nada, panaca. Bueno, Lore, hablando de esa parte, entonces dice que listo. Que los ¿Y tú? Sí, también porque he tenido la oportunidad. No, claro que sí, muchachos, por una razón. Porque cuando estamos preparando a la reina de la ganadería, me ha tocado el proceso con ella. Y obviamente se agradece a todas esas personas que nos han ayudado para que nuestra reina llegue bien preparada al certamen. Entonces tenemos que pasar. E inclusive me tocó palpar también. Al igual que ella, nos ha tocado toda esa parte, que no es fácil, obviamente. Pero aquí no vamos a hablar de palpación ni nada de esas cosas. Estamos hablando de panaca para que usted no se lo pierda. Lorena, vamos a seguir invitando a todas las personas a las redes sociales para que se comuniquen también con Panaca, con usted, que es la directora de comunicaciones, para que la gente vaya y diga, no podemos perdernos de estos 50% de descuento de Panaca. Claro, Juan. Bueno, toda la información que ustedes quieran tener acerca de Panaca lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Panaca Parque y en Facebook como Parque Panaca. ¿Y hay un teléfono, Lorena? Claro que sí, ahí está el teléfono. Yo creo que es mejor en cuanto al tema de redes sociales, cuando ustedes nos ponen ahí el mensaje, ustedes nos dan inmediatamente también su teléfono y nosotros le devolvemos la llamada para tener una atención muchísimo más personalizada. Ya sabe que entonces las redes sociales para que ustedes se comuniquen y hagan parte de este gran evento que realiza Panaca. Además que la atención, oye, bueno, Lorena, muchas personas conforman, digamos, en esta parte de la organización de Panaca, son muchos, digamos, las personas que están allí. Sí, señor, nosotros tenemos 500 colaboradores que están a lo largo y ancho de nuestro parque y también en nuestras oficinas regionales para que ustedes disfruten de toda esa experiencia Panaca sin ninguna dificultad. Y bueno, y ahora que nos preparemos porque ya casi viene Semana Santa, el año va volando, que hace que era diciembre, ya vamos febrero terminando. Ya se está acabando. Así que ya. Así es, Estefanía, es que el año ya se está acabando. Bueno, la verdad no, sí, es que pasa muy rápido, de verdad, el tiempo pasa rápido y más cuando, por ejemplo, en el caso suyo que es tan ocupada, una persona que está pues liderando este proyecto tan bonito. Bueno, pero también hablemos de todo. ¿Quién visita más, la verdad? ¿Los extranjeros o nosotros mismos de acá de la región? ¿Cómo les parece que de la región? Obviamente sí tenemos muchísima más gente. Ahora nos están visitando un poco más los extranjeros. Tenemos identificados americanos, españoles, ecuatorianos, peruanos. Pero de acá de la región, los antioqueños. Los antioqueños nos están visitando muchísimo. Así que los de Risaralda no se pueden quedar atrás. Nos tienen que visitar. Pilas, a decirle a toda la gente que nos... Pilas, Juan. Pilas, Juan, porque es que estamos súper cerquita. Gracias, Lore. Gracias por repetirlo. Pero, Lore, le prometo que voy a ir. ¿Y sabe cuándo va a ir una fecha exacta? Voy a ir al 5 de marzo. El 5 de marzo. Porque el 5 de marzo estaremos desde Panaca transmitiendo el programa La Mañana, así que muy atentos porque estaremos hablando mucho de este tema, porque qué lindo poder conocer y transmitir a ellos. ¿Se imagina nuestro programa desde allá visitando todos esos lugares y que la gente se enamore? Pues ya obviamente. Me los imaginé, Juan. Además, la gastronomía es espectacular. Hablamos nosotros eso, tenemos en tenemos? Nuestra estación Equina, donde ustedes van a grabar y que seguramente les va a encantar, tenemos un espacio muy especial que se llama El Trapiche, donde ustedes pueden observar todo el proceso de la caña de azúcar, desde que se empieza a moler hasta que se hace todo el proceso y queda perfectamente la panelita que nosotros estamos también ahí vendiendo y que nosotros pues probamos y tomamos desde la casa, pero no solamente Lore, está el tema de la panela. Es de poner a Estefanía en otra estación. Ay, Juan, sabe que me quitó el problema, me quitó la palabra porque iba a decir. Si no vamos a grabar. Iniciamos, pues, no. Fea. Yo al contrario pensé algo. Vamos a iniciar el recorrido con Teja, pero la perdemos cuando lleguemos a la gastronomía. Llegamos a gastronomía y la perdemos, Juan, a ella. Y hay unos dulces espectaculares que sacamos de la panela. También está el tema del arequipe, las cocadas, la mazamorra. No pasemos la toma por ahí. Los patacones. No, mejor dicho, ustedes se van a estar encantados. Yo me quedo en esa estación y ustedes se van para otra. No, yo pienso que ya la podemos
dejar en otro lugar, que ella se haga el recorrido por otro lado y nosotros nos vamos por donde está el trapiche y todo eso. Yo también creo lo mismo. Mejor dejarla ahí. No hay programa ni Steffi. Juan, en ese momento personas que estén conectadas de pronto ya saben que la pregunta es ¿cómo se llama eso tan, ese show que da Panaca? A ver, sí, el nombre del show. ¿Qué ofrece Panaca? Claro que sí, ya les escribí en las redes sociales que si te quieres ganar un pase doble, solo responde cómo se llama el nuevo show de Panaca. Ya saben, en nuestras redes sociales, ahí por Facebook nos escriben y se pueden ganar este pase doble aquí con Lorena, nuestra delegada de Juegos, Rifas y Espectáculos del día de hoy. Miren, ustedes no se pueden perder ese show porque ese show es tan increíble que hace 15 días llegaron unos empresarios de República Dominicana y dijeron que queremos ese show para nuestra isla y lo compraron. Bueno, eso wow. Bueno, ya he escuchado también ya acerca de lo que ofrecen, eso que nos había contado sí. De que República Dominicana, qué bueno esto. Mire, Lore, o sea, quiere decir que cada vez nos podemos sentir más orgullosos de lo que tenemos. Tienen toda la razón, es un producto de exportación. Este show Travesía, que dura una hora y media, ya fue vendido a República Dominicana. Va a estar por el lapso ahora entre un año y dos años. Los empresarios dominicanos quedaron felices y dijeron, este show es tan especial, nos muestra esa cultura cafetera, la cultura agropecuaria, todo lo que es Colombia. Nosotros queremos mostrarlo a todos nuestros turistas en República Dominicana, así que si nosotros estamos súper cerquita, aprovechemos. Y más si ahora estamos al 50% de descuento. Bueno, Sergio Arias acaba de conectar, nos mandó un bracito de fuerza. Panaca, Sergio, saludes, y me imagino, Lore, que ahí también Sergio está diciendo que ya fue y lo conoce y estuvo por allá. Bueno, Sergio, pero entonces díganos cómo se llama el show que ofrece Panaca para ver si se gana ese pase. Ahí está también Paola. Paola Sarta se acaba de conectar y escribió. Ah, Paola dijo ya. Lorena, quiero que lo leas tú, a ver si. Miremos a ver. Paola Sarta ya dice ahí algo. ¿Cómo les parece que a Paola le faltó una parte? Paola le falta una partecita todavía. Dos palabras. Dos palabras, porque entonces Lorena es la que decide. Dice Paola Sarta, acabo de decir Travesía 5 continentes, dice Paola. Pero que le falta, Paola, todavía no se ha ganado este pase doble. Continuamos acá hablando con Lorena Herrera, ella es coordinadora de comunicaciones de Panaca. A las personas que se acaban de conectar, estamos acá orgullosos de tenerla a nuestro lado, porque ya es de la casa, ya es del canal CNC, y ella no se quiere salir. Ella cuando viene acá, ella dice, yo no me quiero ir del CD, ella por ella queda aquí todas las dos horas. A mí me encanta, a mí que me contraten acá, me encanta. Lorena, vamos a recordarle a todas las personas que se conectan en este momento también, de todo lo que tenemos, obviamente, que se pueden comunicar. Ya sabe que Lorena lo ha dicho, no tanto por un teléfono, sino también por las redes sociales, que se comuniquen. Tenemos el 50% de descuento. Qué bueno eso. Bueno, Lore, pero la parte de la llegada, vuelvo y reitero que muchas personas dicen, ¿por dónde se ubican las personas para llegar a Panaca, los que no conocen? Claro, bueno, mira, te dije lo del tema del pasadía para todas las personas de Risaralda, ¿cómo sale desde acá? Nosotros tenemos una oficina en el edificio Torre Central, la oficina 102, donde ahí les dan absolutamente toda la información en cuanto a cómo salimos ese día en pasadía. No hay necesidad de que se preocupen por el tema de transporte ni alimentación, pero también las personas que nos están viendo y tienen automóvil, pues definitivamente si salen desde acá de Pereira, pueden tomar la vía por Alcalá, Quimbaya, y están llegando más o menos en 45 minuticos a una hora, así que es supremamente fácil. Las personas que nos están viendo y dicen, pues tengo mi carro varadito o apenas lo voy a comprar, me toca irme en bus, entonces pues vamos al terminal de transportes, ahí vamos hasta Armenia, y de Armenia en el terminal de paso, Lore, bueno, ya les mire a ver si Paola Sarta no, acercó. Paola, nada. ¿Qué le hace falta, Paola? Paola Sarta dice, show Travesía 5 continentes diferentes. No. Todavía no. Lorena no. Ya casi. Ya hasta que diga. No, Paola, hasta que se gane el paso doble. Bueno, entonces decía, entonces pasamos al terminal. Entonces al terminal de transporte, llegamos directamente a Armenia, ahí abordamos otro bus a Quimbaya, y en Quimbaya hay un servicio especial de bus, ustedes, mejor dicho, ahí los deja el bus de que viene del terminal y abordan el otro bus para Panaca, que dura más o menos entre 10 y 15 minuticos y los deja en la puerta del parque. Que no es un precio muy alto tampoco, ese transporte no es muy alto. Definitivamente no, ahí desde Quimbaya a Panaca vale 2,000 pesitos. Ustedes se imaginan, muchachos, ahí, oiga, están secreteando ellos, es que adivinando lo de Travesía, ojo con eso, los veo ahí muy a ellos dos. Muchachos, ¿cuánto vale el pasaje, así les digo, de Quimbaya a Panaca? ¿De Quimbaya a Panaca? Sí, ¿cuánto? 2,800 pesos. Un momentico, ¿cuánto valen?
No, 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 la verdad, no, no he tenido. Sí se da cuenta, Lore. Sí, no, ellos ahí estaban en otro negocio. Pues, solamente 2,000 pesos cuesta el 2000, pasaje. Sí, ve, Juan, yo le dije a Juan que dijera 2,000, pero él no me puso cuidado. Es que ellos saben qué están haciendo, es que le quieren ayudar a Paola Sarta para que se pueda ganar eso, ya lo descubrí. Y ya están, no, no es sin ayuda acá, lo que ya, ella lo dijo 3 veces al comienzo del programa, ¿cómo se llama no, el show? No, yo creo que lo más importante es que Paola ha estado viendo ahí la pantalla y constantemente están mostrando sí. el video y ahí aparece el nombre del show. Madrid les están dando la pista. Hace rato aparece el video ahí en pantalla y ahí le están diciendo cómo se llama. Bueno, Lorena, hablemos también acerca de esta parte de, bueno, dice que la gastronomía también, pero si las personas quieren disfrutar, digamos, de estar todo el día, un buen almuerzo, también pueden encontrar esta parte, porque dirán, bueno, no vamos a estar solamente de cocada o del trapiche, pueden claro. encontrar muchas cosas más. En todas nuestras estaciones encontramos restaurantes típicos supremamente ricos. Hablamos ahora del patacón. ¿A quién le encanta el patacón? A mí. Patacón de Flor Azucena con pollo, con carne, con guacamole. Son unos patacones súper grandes y a un precio muy módico. También encontramos comida vegetariana para las personas que de pronto están guardando una dieta especial. También tenemos una variedad muy especial para todas las personas que nos visitan. Tenemos también, a ver, para las personas que dicen, no, yo la comida típica no tanto, entonces también tenemos las hamburguesas, perro, granizado de mango biche, es mi favorito. No, esperen un momentico, le dijeron a Juan que hamburguesas y Juan es que a dieta, es que delicioso. No, Lore, porque sí, yo siempre he dicho algo, que lo que a nosotros nos gusta, Lore, pues obviamente que sea, lo que no podemos comer hamburguesa todos los días porque no me parece, claro. pero sí me parece muy bien porque podemos disfrutar de todo. Además que lo que Lore dice es cierto, o sea, encontramos de todo y es muy importante que aprovechemos no solamente el 50% que tiene en este momento Panaca, sino de todo lo que ella dice, la gastronomía, obviamente, además la facilidad de llegar, porque ese problema lo habíamos hablado, Lorena, la vez pasada, que mucha gente dijo, ¿cómo llegamos a Panaca si no tengo vehículo? Me acuerdo que en esa vez nos reunimos también con Juan, que estábamos con nosotros acá, y decíamos, es que no hay problema para llegar allá. Así que Lore lo ha reiterado muchas veces, es fácil llegar. A ver, también otra cosa que dijo, muy económico, algo muy importante, y que la gente a veces dice, no tengo dinero para ir allá. No, sí se puede. No les dé presa ir hasta el terminal, coger un bus, llegar a Quimbaya, pagar 2,000 pesitos, y el transporte lo deja ahí en Panaca directamente. Así es, Juan. Así que ahora aprovechemos con el tema del 50% de descuento, tenemos hasta el 20 de marzo y nos va a salir obviamente muchísimo más económico el tema de la alimentación y del transporte. Bueno, y hablemos para las personas que también van en su carro particular, cómo es el tema del parqueadero, si hay buenos parqueaderos o cómo pueden hacer para las personas que de pronto se transportan en vehículo particular. Claro, mira, como te decía ahora, la vía, si ustedes parten desde acá de Risaralda, se pueden ir por la vía Alcalá-Quimbaya, estamos a 45 minutos a una hora más o menos, disponemos de parqueaderos para más de 1,000 carros, así que pues definitivamente no hay problema en cuanto a eso y también están vigilados. Bueno, miremos acá, Paola Sarta. Travesía 5 continentes al galope, por fin. Por fin ganó. Por fin, Paola Sarta entonces se hace acreedora de ese paseo de que hoy. Lorena Herrera, la coordinadora de comunicaciones de Panaca, le otorga, así que se comunica con nosotros, Paola, para hacerle entrega de este pase doble que hoy le entrega Panaca, una belleza, un lugar maravilloso por conocer, que ya lo he dicho, lo voy a conocer, no he tenido la oportunidad y yo me incluyo entre esas personas que de pronto también decía, qué difícil llegar, ya Lorena me ha dicho, no, es más fácil llegar allá. Oye, a veces uno se pone esas limitaciones, es decir, no, es que no puedo ir por eso, y miren, no, Lore, eso es falta a veces de hacer cosas. Claro, Juan, no, definitivamente tenemos toda la facilidad para que ustedes puedan disfrutar del destino, de esta promoción, de esa rica comida, de la hospitalidad, de la gente, del clima y de cada una Lore, de esas. Lore, creo que tenemos, bueno, miremos a otra ganadora, a ver si sí o si no. Pues Amanda puso al revés el show. Lo puso mal. Amanda dijo, hola, buenos días, travesía al galope 5 continentes. Que si lo pone bien organizadito se le puede dar el premio. Que lo acomode. Así que acomódelo, señora Amanda Sánchez, por estar conectada. Doña Amanda, ¿quién es? Mi abuela, que siempre está conectada con nosotros. Ay, todos mejor los días. Dicho, nos tocó hacer parche con Paola, con abuelita, Amanda. La abuelita Estefanía tiene que acomodar bien esa parte de allí, porque Paola todavía no ha dicho el sí. Bueno, Lore, yo también pienso que es bueno que en este momento a todas esas personas motivelas. Pero antes de motivarlas, yo le hago una pregunta. ¿Cómo hace usted, o sea, tanta gente que manejan también allí,
para mantener esa calma, esa tranquilidad, esa paz que usted irradia, porque si usted me dice, ven que yo le irradio, usted sí que me irradia a mí. O sea, yo me enamoré de usted de que llegó acá, pues obviamente el respeto de su esposo. No, Juan se enamora de todas las que están acá. Cierto, eso le dice a todas. No, Lorena lo sabe que siempre hablamos constantemente, sí. Y ella sabe que la quiero mucho también. Lore, ¿cómo hace para mantener esa tranquilidad, esa paz, toda esa manera de ser? Porque usted siempre es calmada, es tranquila, y eso hace que uno lo atrape muchísimo. Juan, tienes toda la razón, y yo creo que la clave es algo muy personal, Dios para todo. Yo sí con Dios por todas partes, que sea el que me dé la calma. Y bueno, el anhelo siempre es transmitirle a todos esa alegría, esa magia que siempre nos da Panaca. Imagínate la tranquilidad de tú llegar a la oficina y ver una cabrita, una gallinita, el cerdito, que estamos interactuando constantemente con esa naturaleza tan especial, pues definitivamente sales fresco y renovado siempre de ese espacio. ¿Sabes, Juan? Que le voy a contar algo porque hoy estamos también con Panaca, pero también vamos a estar ahora con unas emprendedoras de la región de Yo Me Amo. Qué lindo lo que están haciendo ellas también. Y tenemos a Ricardo Londoño de Fusión Natural y algo también que vienen hoy a hablarnos, porque hoy tenemos emprendimiento en el programa La Mañana. Emprendimiento y además con lo que iniciamos esta mañana, que para mí eso es una maravilla. Decir, conozcamos lo nuestro, amemos lo nuestro y vamos a divertirnos, pero con lo que tenemos acá en el eje cafetero en nuestra región. Y qué mejor que Panaca. Pero antes, yo quiero comentarle y preguntarle a Juan. Juan, antes de irnos a comerciales y continuar con Lorena, obviamente, quiero que me diga, ¿cuál es el primer chismecito que tenemos en el día de hoy? Ya que usted siempre está en esa parte del entretenimiento. ¿Cuál es ese primer chismecito en el día de hoy? Uy. Bueno, llegué con la sección más interesante. Mentiras. Primero, un saludo muy especial a Manuela Villa desde Santa Rosa. Nos están viendo en Santa Rosa, entonces sigan ahí pegaditos. Y a ustedes, los de Santa Rosa, invitarlos también a que vayan al Parque Panaca. Pero sin embargo, mi primer chismecito del día de hoy tiene que ver con la famosísima Mayida Isa. Pues imagínense que están diciendo que Mayida Isa se involucró dentro del matrimonio con Mac Tasher y lo dañó. Por ahí están diciendo, y que andan de amoríos en la nueva producción. Pues Mayida acaba de, en sus redes sociales, informar que no. Ella no tiene nada que ver con Mac Tasher, ella no se ha enamorado, no se ha involucrado en ningún matrimonio, no han hecho ningún triángulo amoroso, nada. Simplemente, ella está enamorada de su personaje, está compartiendo con él, que es un caballero, es un muy y gran amigo profesional, y que simplemente están grabando. Que dejen de hacer comentarios. Exacto, y especulaciones en el sentido de que porque salen abrazados en una foto dentro del set, es por, obviamente, por el cariño que se tienen como amigos y por la relación que tienen en su personaje, porque el personaje ha sido muy allegado. Es por Juan, eso. Yo no sé por qué la gente, si entonces uno se da un abrazo, lo ven abrazado con alguien, entonces dicen, no, pues ya la pareja, ya la está saliendo con esa persona. Entonces yo me abrazo ahorita con Lore, ay, ya se enamoraron, ya están saliendo, ya por eso ya va a ir a Panaca. Lorena, antes de continuar, dice Amanda Sánchez, show travesía al galope 5 continentes, ¿aún no ha? No. Doña Amanda, casi. Todavía nada, arreglar eso. Falta un poquito. Doña Amanda, pero le voy a dar la oportunidad, es la siguiente. Resulta que en este momento nosotros nos vamos a ir a comerciales, pero usted puede arreglar todavía esa frasecita para que Lorena, obviamente, le dé esa aprobación. Y recuerde, ya continuamos con todo lo que viene en el día de hoy, ese emprendimiento que tenemos, y obviamente con nuestra gran invitada Lorena Herrera, que viene desde Panaca. Y algo exclusivo que les dije, el 5 de marzo estaremos desde allá. El programa La Mañana se trasladará a Panaca para que ustedes disfruten de este lindo día. Así que ya regresamos, vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya volvemos con el programa número 1 del Eje Cafetero. ¿Cuál es? La Mañana. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Super Patitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a 2 mascotas, a Malú y a Tango. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar. También se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables, y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. En
la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Llegan días mágicos a Panaca con el 50% de descuento. Desde el 31 de enero y hasta el 20 de marzo, asómbrate con 4.500 animales y 6 fantásticos shows, incluyendo la nueva versión de Travesía 5 Continentes al Galope al 50% de descuento. Vive días mágicos en Panaca y adquiere tus pasaportes al 50% en panaca.com.co. Informes 313-721-9211. Aplican condiciones y restricciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo que Las Más Apasionadas? Tengo todo y a todos y vuelvo. Te ofrece una amplia variedad en cuidado capilar y corporal, servicios de uñas en semipermanente y tradicional, spa hidratante, botox y cirugía capilar, diseño personal de corte, depilación en todas las técnicas, cambio y retoque de color en el cabello, balayage, baby likes, brunette. Visítanos en la calle 83, número 16A26, sector de la Villa, junto a la Viña de Gama, Castelo Peluquería. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay, para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317
438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Y continuamos en este lunes definitivamente felices, alegres, con la buena vibra. Además, ¿cómo no vamos a tener una buena vibra si estamos hablando conozcamos lo nuestro, llamemos lo nuestro y conozcamos a Panaca, obviamente? Y con Lorena Herrera, pues, ¿cómo no se va a motivar uno a conocer Panaca, una mujer que realmente lo que hace es transmitir esa buena energía también, como lo que hacemos acá en el programa La Mañana? Lorena, nada que se gana en ese segundo. Pase de dos personas. Ya está cerquita. Doña Amanda todavía no ha podido, John Henry tampoco, pero ahí queda. ¿Cómo se llama el show que ofrece Panaca? Bueno, Lorena, vamos a comentarle a toda la gente que está allí, acerca otra vez y hablemos del 50% que ofrece Panaca y motive a todas estas personas que de pronto dicen, no hemos ido a Panaca, pues ya es la hora de que vayan a Panaca. Claro, Juan, bueno, como les decíamos, ahora estamos al 50% de descuento. Recordemos que Panaca es el parque temático agropecuario más grande de toda Latinoamérica, con más de 4.500 animales, 6 espectaculares shows. De pronto hay algunas personas que no conocen nuestro turismo de aventura, es extremo. Hablábamos ahora del canopy más largo de toda Colombia, pero también tenemos puentes tibetanos, que es el cruce de una ladera a otra, más o menos son 100 metros de altura y un recorrido de 30 metros. Se tambalea y se tambalea, súper chévere, pero podemos visualizar el paisaje cultural cafetero, así que bueno, hay muchísimas cosas por conocer. Ahora les decía que cuál es el animal que come, que más comen todo el mundo. Vamos a ver, ¿cuál es? Marranito. ¿Cuál es, Estefa? No es el marranito. Oiga, no. ¿Cuándo? No sé, ¿un toro? No, y lo tenemos en Panaca. ¿Cuál es, Lore? ¿Cuál es? Y tiene una estación. ¿Tiene una estación? Sí, es la estación de sericultura. Es el gusano de seda, que tiene la capacidad de solamente en 4 días hilar más de 1.500 metros de seda. Y a las mujeres nos encanta la seda, así que ustedes pueden ir a conocer allá todo el proceso de sericultura del gusano de seda. Lore, yo tengo una pregunta. ¿Tú has tenido alguna fobia con algún animalito? Ninguna, me encanta. Hay guatines, de pronto las serpientes no es fobia, pero pues sí, como allá tiene respeto. Sí, respeto, pero no, allá todos los animales de Panaca, pues es zoología doméstica, todos son asequibles. Podemos ir a tocarlos, a cuidarlos. Tenemos un espacio muy chévere para los niños en la estación equina, donde pueden ir a bañar a los caballos. Y a través de todo ese proceso también tenemos algo muy especial que se llama coaching con caballos. ¿Qué se imaginan que es coaching con caballos? ¿Es como aprender a montar caballo? No, a través del caballo, de toda su forma, de las destrezas que ellos tienen, como yo también empiezo a aprender de cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Qué bonito eso. Definitivamente Panaca, un lugar para conocer. Yo no sé, Lore, dice doña Amanda Sánchez, travesía 5 continentes al galope. ¡Sí! ¡Por fin! Así que entonces tenemos las 2 ganadoras en el día de hoy por haberse conectado con el programa La Mañana y ya... Lorena, ya tenemos los 2 pases. Ya, esos son nuestros pases dobles. Oiga, aplauso para doña Amanda también. Así que no puedo, doña Amanda. Sí. Oiga, doña Amanda, después de 10 intentos lo logró, pero lo logró. Pero lo logró, eso es lo más importante, que persevera alcanza. Juan, mira, te hago entrega entonces oficial de 2 pases dobles. Tienen vigencia hasta el 30 de agosto de este año. Esto quiere decir que con este pase entran 2 personas, con este otro pase entran 2 personas y tienen derecho a disfrutar de nuestro show Travesía 5 Continentes al Galope, que se presenta los sábados a las 6:30 de la tarde. Yo se lo recibo antes de que pronto me lo lleve otra vez. Bueno, Lorena, y ahorita nos preguntaban también los televidentes la parte del hotel, que también es muy conocida en Panaca. Cuéntales también un poco para las personas que de pronto digan que un día no es suficiente para conocer todo Panaca y quieran hospedarse también allá. Claro, Estefa, bueno, definitivamente tenemos una gama muy amplia en cuanto al tema de hotelería. No solamente está el hotel de Cameron Panaca, sino que tenemos fincas Panaca, y en todo ese recorrido que ustedes tienen desde el municipio de Quimbaya hasta llegar a Panaca, que es un recorrido de más o menos 10 a 15 minutos, eso está lleno de fincas espectaculares donde ustedes también pueden disfrutar ahí de toda la alegría y de la magia que nos ofrece el campo, y eso lo pueden hacer también a través de Panaca. Se comunican con nosotros y tenemos paquetes turísticos
turísticos, no solamente a nuestro parque. Van obviamente primero a Panaca, pero también tenemos a el Parque del Café, a Recuca, a Rieros, a diferentes parques que tenemos en el Quindío. Y bueno, nosotros también tenemos una alianza muy especial que se llama El Quindío Los Espera. El Quindío Te Espera. Estuvimos acá también una vez con Juan, con el del Parque del Café, con Termales de Santa Rosa, porque la idea es que podamos trabajar en conjunto y que podamos ofrecer pues una experiencia única e irrepetible en nuestro eje cafetero. El Quindío Te Espera, y El Quindío Espera el programa la mañana, el 5 de marzo desde Panaca. Qué orgullo poder estar allá. Lorena, definitivamente estar a su lado es una maravilla, créame que me encanta, porque pues como se lo dije ahora, es una mujer que atrapa con esa dulzura, además que ama lo que hace, ama ese lugar, y qué rico que todos nosotros nos contagiáramos de ese amor que transmite y que todo el mundo diga, queremos salir a pasear con la familia, pues hombre, Panaca es el mejor lugar para conocer. Lorena, muchas gracias. Yo creo que yo me doy por bien servida. Obviamente que todos los televidentes digan quiero ir a Panaca, pero que Juan diga quiero ir a Panaca y que vaya a Panaca, definitivamente yo voy a hacer fiesta ese 5 de marzo, lo vamos a transmitir yo creo que también en nuestras redes sociales para que todos disfruten. Gracias. Y bueno, y definitivamente ahí estamos con las puertas abiertas, abrimos todos los días a las 9 de la mañana, excepto los lunes sí descansamos, pero de resto 9 de la mañana hasta 6 de la tarde y los sábados hasta las 7 y media de la noche, que es cuando se termina nuestro show. Yo ya había ido, porque perdí la idea un lunes, eso es lo que me pasó. Fue lo que le pasó. Hola, Sarte, doña Amanda, acá tengo entonces los pases que le acaba de dar Panaca para entregárselos entonces oficialmente. Obviamente tomaremos la fotico y se la mando a Lore para que Lore la publique también en sus redes. Lorena, bendiciones, mil éxitos en todo lo que hace y felicitarla nuevamente por esta labor tan linda que hace con este lugar maravilloso de nuestra región como es Panaca. A ustedes muchísimas gracias, Juan, da gusto en conocerte, Estefa, Juan, los esperamos en marzo, a todos ustedes también en Panaca. Ya saben, entonces exclusiva, el 5 de marzo estaremos desde Panaca, el programa La Mañana se traslada con todo nuestro equipo de trabajo porque somos el canal de nuestra gente. Bueno, Lore, solamente decirle que la invito también a ver una parte, y es que seguimos con el segundo chismecito de Juan. Juan, ¿qué nos trae en esta parte del segundo, parte de entretenimiento? Porque usted siempre nos actualiza, yo no tengo tiempo para ver las redes sociales, pero usted al menos me actualiza. Hoy es lunes de polémica y les cuento que el sábado en Medellín, miren este videito que me mandaron. Ay, Dios mío. Que me encontré por ahí. Gina Calderón y Manuela González, las dos ex protagonistas, en un bar en Medellín. Miren esto, se agarraron literal del pelo. Este video, boom, boom, en redes se sociales. Agarraron del pelo las dos. ¿Por qué? Aún no se sabe. Están hablando mucho que es de que al parecer, todavía no se sabe, es como una estrategia de mercadeo, por lo que ellas necesitan dar de qué hablar. Entonces, ahí está como la cosita, pero miren, con botellazo y todo lo que estamos viendo ahí. Gina Calderón y Manuela González todavía no han querido dar tampoco explicaciones ante sus medios de comunicación, sus redes sociales no han querido. Gina en este momento está con todo lo de sus fajas y sus productos de belleza, y Manuela está con toda la parte de que ahora es DJ, se volvió no, DJ. No, y si supiste ese chisme de Manuela, bueno, no fue chisme, ella lo contó ante redes sociales, el problema que tuvo por la parte de sus dientes, sus caritas. Exacto, y ahí salen los memes, que mira la última, donde ella se está llorando y se está tocando la boca, dice que ya saben de dónde se le caen las carillas. Bueno, esto ha sido, no sé, revuelo este fin de semana en Medellín, porque el Prince, y toca decirlo, las artistas estaban sentadas tranquilamente como amigas. Pero llegaron ellas, se sentaron, estaban conversando y de un momento a otro se desató la pelea. Pero creo que una de ellas estaba en otra mesa y ya cuando vio a Manuela, Gina cuando vio a Manuela, fue que ahí sucedió todo el inconveniente. Bueno, no se sabe, igual hay dos cosas, hay que dos ellas versiones. Siempre han tenido como su rivalidad. Exacto, hay dos versiones, una que llegaron allá al sitio y estaban las dos sentadas, y otra que apenas se vieron, se agarraron. Entonces, ahí les dejo esa polémica. Y por ahora también tengo otro chismecito por ahí encima. ¿Ustedes saben o recuerdan a la famosísima EPA Colombia? Claro que sí. Claro, obviamente sí, que sí. Lamentablemente la recuerdo. EPA Colombia, ahora el abogado, ustedes saben que ella, cuando fueron todas las manifestaciones en Bogotá, dañó unos Transmilenios, unas tiqueteras, dañó muchas cositas. Entonces, ahora lo que está pasando con EPA Colombia es lo siguiente. Ella entró a donde el juez, que eran 120 millones de pesos lo que ella tenía, fue su condena, como fue de 120 millones. Exacto. Esa fue su condena.
Pero ahora el juez y abogado de ella está pidiendo que ella no pague esa suma tan alta, que sea ahora la imagen positiva de Transmilenio. No, no me que parece. Ella salga en todas las vallas de Transmilenio, comerciales y todo, hablando de conciencia ciudadana, y que para que no le hagan más daño a Transmilenio. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? No, yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, porque me parece pésima la forma, primero, en la que ella utiliza las redes sociales, y segundo, el ejemplo que le dio a todas las personas que estaban en las manifestaciones de hacer daño al bien público, y ahora que encima la quieran convertir en imagen. O sea, no. ¿Qué piensas tú, Juanito? Pues tampoco estoy de acuerdo con eso, que la conviertan en imagen de esto. No me parece bien, pero bueno, de todas maneras, esperemos, Juan, qué va a pasar con esto. Que no suceda, yo espero que no suceda. Me quedo más bien callado en esta parte, porque sí tengo mucho que hablar en este momento, Juan. Cuando yo les hablo a ustedes de Yo Me Amo, sé qué piensa, Juan, de Yo Me Amo. Bueno, es uno con uno mirándose al espejo. ¿Qué dice Estefanía? Yo pienso que es lo más importante. Si yo me amo, puedo amar a los demás. Ok, yo me amo porque son mujeres emprendedoras, mujeres líderes de la región, que vienen emprendiendo definitivamente muchos trabajos hace mucho tiempo, y que nosotros ya las hemos tenido acá en el set de la mañana, llevando siempre mensajes tan positivos. Yo me encuentro obviamente con Paola Franco, y ya vamos a ver de quién es nuestra otra invitada. Paola, bienvenida al programa de la mañana, y qué bueno tenerla acá con ese tema tan lindo como Yo Me Amo. Juan, muchísimas gracias por invitarnos una nueva vez aquí, tantas veces que hemos estado. Muchísimas gracias por generar estos espacios para nosotras y para muchas mujeres. Pues hoy venimos a hacerles una invitación muy especial. Yo Me Amo es una comunidad que propicia y genera espacios donde se desarrolla el ser, la personalidad a partir del amor, de los valores. Generamos muchísimos encuentros con mujeres donde invitamos personas que vengan a contar historias de vida, historias de esas historias que te marcan, que dejan huella en los demás, precisamente para eso, para motivar a los otros que sí se puede a través del amor propio. Qué lindo eso, Paola, porque es que realmente a veces nosotros decimos, son esas personas que nos motivan y que nos hacen crecer cada vez más. Y eso es lo que hace Yo Me Amo, pero usted no vino sola hoy. Hoy vino muy bien acompañada, como siempre, cuando viene al set de la mañana. Y Juan nos va a presentar a esa persona que viene acompañando que sí, a Paola. Por aquí ando con Ángela Echeverry, consultora empresarial. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito de Yo Me Amo también. Parte ahí. Bueno, mi parte es que yo me amo, me hizo una invitación para compartir sobre temas de finanzas. Finanzas para empresarios, finanzas para emprendedores, finanzas para todo el mundo, pero muy enfocado a los negocios. No las finanzas personales, no. Esto es enfocado a los negocios. Empresa. Negocio. Ok. ¿Y pymes hay por ahí también? Claro, todo lo que sea empresas, empresarios, negocios, están muy invitados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Estefanía! ¡Qué bueno eso! Porque es que eso están liderando esos proyectos para todas las personas, y especialmente las mujeres que están liderando esto. Pero ¿desde cuándo inicia? O sea, ¿cuándo es el momento que inicia? Pues les voy a contar más o menos por qué fue la idea, porque nosotros tenemos un grupo de mujeres, la mayoría son emprendedoras que tienen sus emprendimientos, pues unos pequeños, otros más grandes, pero que son muy desorganizadas financieramente, o sea, que no tienen conocimiento, y luego esos emprendimientos no llegan a ser exitosos precisamente por esta falta de conocimiento. Entonces decidimos iniciar este ciclo, que inicia el 15 de febrero, este próximo sábado 15 de febrero. Son 8 sesiones, es de febrero a mayo, son 2 sábados al mes, cada 15 días, iniciando el 15 de febrero. ¿Y dónde lo hacen? O sea, ¿dónde? Lo vamos a hacer en el Centro Empresarial, en la carrera séptima con 15. Es un sitio muy especial porque nosotros siempre buscamos sitios que no solamente sean donde ir a aprender, sino que tenga una magia especial, porque manejamos mucho la parte holística, la parte de las energías, de lo positivo. Entonces no solo vamos a aprender, sino que vamos a hacer una conexión con todos los que estamos allá y con nosotros mismos, ¿no? Juan, yo pienso que ya es hora que todas las personas digan cómo hacemos parte de eso tan bonito que empieza el 15, y pues obviamente que nos digan redes sociales, teléfono, para que se comuniquen con ustedes, porque
¿Quiénes pueden hacer parte? Ya sabemos, ¿cierto? Pero ¿hay personas, hay cupos todavía? O ya hay cupos, sí, hay cupos todavía. Los cupos son limitados. Nosotros tenemos un link en el que se pueden afiliar. Ahora lo pasamos. Está mi teléfono, el 313-775-7923, que donde les enviaremos directamente la información. Ahí está en pantalla en este momento, las redes, en las redes sociales, arroba yo me amo. Ahí nos pueden seguir. En Facebook igualmente está toda la información. Alita, ¿cómo ha sido el proceso con las mujeres, todas esas cabezas? Obviamente, ¿únicamente lo de la empresa se puede también aplicar a lo personal o únicamente es basado en empresarial? No, esto es un tema, las finanzas son un tema que son transversales y son útiles en todos los aspectos de la vida. Solo que en este caso, pues sí vamos a enfocarlo un poquito más en el manejo de los negocios. Llámese emprendimiento, llámese ya una empresa constituida. Pero igual las personas, pues, que es que es más, lo que hablamos ahorita con Paula, a uno le llega una herencia y uno no sabe qué hacer con la plata, ¿cierto? A uno le llega un pero mira que no eso solo es, una herencia, solo la herencia, un pesito bueno, de más y ya uno, ¿dónde bueno, me lo voy a gastar? ¿Qué voy a hacer con pero él? Pero mira que eso es parte de la vida de uno, pero también es una empresa. O sea, que eso es transversal a todo. Bueno, un tipcito, un secretico aquí, digamos, yo soy comprador compulsivo, yo no puedo tener un peso en el bolsillo, un tipcito para uno no es ahorro, pero sí saberlo invertir, como un tipcito. Bueno, lo más importante en ese caso es planificar, ¿cierto? Si yo tengo un plan, muy probablemente voy a poderme controlar más que si yo voy por la vida sin planes, ¿cierto? Okay, entonces, no lo le toca primero es tener de pronto un plan, cuáles son mis prioridades, y ya sé que yo tengo primero que invertir en esas prioridades. Okay, ¿cuál es tu prioridad, Steffi? Mi prioridad es, primero que todo, graduarme de la universidad, que ya lo hago ahorita en agosto. Pero en gastos financieros, estamos hablando bueno, financiero. Bueno, es que estoy por ahí con la idea de montar una empresa, pero pues no les puedo contar pero todavía. ¿Un restaurante? No, es un restaurante. Yo pienso que la prioridad es comer. Es marca propia. Prioridad es gastar plática para comida. La prioridad sí es comer, Juan, claro que sí, o sea, obvio. Si no comemos, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que hablo porque, mire, Pablo, algo que yo le quiero decir es que las personas que se conectan en este momento, estamos hablando de Yo Me Amo, pero no solamente porque ahorita estamos hablando de la parte financiera, es lo único que hacen ustedes, no. Ustedes hacen tantas cosas que qué bueno que las personas que están en este momento viéndonos a nivel nacional, internacional, sepan qué es lo que ustedes también hacen, porque vienen liderando proyectos desde hace muchísimo tiempo y la gente de pronto dirá, a ver, en este momento, ah, ¿será que apenas están iniciando con este proyecto? No, Yo Me Amo ya hace rato, están mujeres emprendedoras de nuestra región. Sí, Juan, es cierto. Nosotros llevamos 3 años trabajando. Empezamos siendo una comunidad de 25 mujeres y ahora somos más de 250. Cada año hacemos un evento que es el evento más importante. El año pasado fue Yo Me Amo Mujeres que Emprenden. Ha sido también Yo Me Amo Mujeres que Inspiran. Y lo que te comentaba, son mujeres que vienen, mujeres importantes de la región, que ya tienen éxitos en su carrera, en sus emprendimientos, que han pasado por muchas adversidades, pero vienen a contar y a motivar esas historias para que esas emprendedoras que están saliendo, que son nuevas, se motiven y vean que sí, que a partir del amor, de creer en lo que vales, creer en lo que haces, amarte, amar lo que haces, a partir de eso puedes empezar a generar cambios importantes en tu vida y empezar a conseguir tus objetivos. Sí, ¿Tenemos alguna edad en específica para ingresar? O digamos, porque ahorita entiendo que acá en Pereira ya los colegios, casi todos los colegios salen con técnicos y les están enseñando técnicos en administración y les enseñan también cómo generar sus propias empresas y esto. Entonces, Ángela, ¿alguna edad en específica o no, algún requisito en específico para ser parte de Yo Me Amo? No, está abierto a hombres, a mujeres, a jóvenes, a personas no tan jóvenes. Es como lo decía, es un tema y es sí, es una herramienta tan útil para todo el mundo que está abierto para todos. El que quiera aprender de finanzas, sí, de cómo manejar su vida en la parte financiera, pueden hacer parte de ustedes. Además, hablando de emprendimiento, tenemos un saludo muy especial de Jaime Enrique Breakeman. Jaime es un emprendedor de nuestra región, también una persona de la casa, acá del canal CNCI del programa La Mañana. Dice, muy buenos días, mil bendiciones, saludos a las invitadas, a Paula y a Ángela, a los Juanes, a Don Leo, a Estefanía. La Mañana, el mejor programa del Eje Cafetero, también desde España, está conectado más. Un saludo muy especial más también desde acá.
De verdad que lo recordamos mucho y esperamos tenerlo acá pronto en Colombia, más la próxima por llegar acá a nuestro país. Desde España se comunica con nosotros y a todas las personas que se conectan desde las 9 de la mañana. Esto apenas está empezando. Yo me amo. Qué bonito esa frase. Yo me amo. ¿De dónde surge la palabra yo me amo? Eso tan bonito, ese mensaje. Yo me amo, porque ya lo habíamos comentado la vez pasada, sí, pero Juan no había estado acá ni Estefanía en ese momento. Y muchas personas que se conectan dicen, bueno, ¿cómo surge la idea de yo me amo? Pues yo me amo, fue nuestra fundadora María José García, una gran amiga mía de la infancia, que a través de un proceso que ella tuvo, de una cantidad de aprendizajes, cuando se reconoció, cuando se valoró, cuando se dio cuenta de lo importante que es todo ese reconocimiento en sí misma, le dio por hacer este movimiento, yo me amo. Empezamos a hacer lo que les decía antes, 25 mujeres, y a partir de ahí empezamos a ver la necesidad de que no era solamente María José, sino muchas otras mujeres que habían pasado por un proceso y que estaban encontrando en el amor propio la salida de muchísimas cosas, ¿no? Y así bueno, nació Paola, yo me amo. Paola, tú nos cuentas que tienes una trayectoria de 3 años y que tienes diferentes historias. Yo quiero que nos cuentes como la historia que más te ha impactado en todo este tema del yo me amo. Pues hay muchísimas historias que contar. Les puedo contar de una mujer emprendedora que pasó por un proceso de una enfermedad de cáncer de mama y estuvo muy grave, a punto de morir, y a través de un proceso de sanación, de perdón y de amor propio, logró salir y ahora es una mujer totalmente exitosa, tiene un emprendimiento maravilloso, es muy exitosa en su profesión a raíz de eso. Son muchísimas historias que tenemos. El año pasado invitamos a Sandra, la gerente de Ucumarí. Ella tiene una historia preciosa con un león, no sé si saben. César, un león que ella crió pequeñito, o sea, ella era voluntaria cuando eso en el zoológico y fue se presentó en un, ¿cómo se llama eso? Cuando pare una leona, ¿no? Estaba la leona pariendo y se murió la leona y quedó este leoncito pequeñito, no había quien se quedara con él, ella se lo llevó a su casa, lo crió, lo tuvo mucho tiempo, crió con perros. Y es increíble lo que hizo ella por ese animal y luego a través de ese amor a ese animal llegó a donde está en este momento, que es la gerente de Ucumarí, que es un gremio de muchos hombres, muy difícil, pero ella a través de esa historia lo que logró conseguir es muy bonito. Qué historia también, tan impactante. Ángela debe tener historias también. Eso iba a preguntar, ¿cómo ha sido tu historia? Más que con las chicas, tu historia personal de trabajar con ellas. Pues a ver, ha sido muy interesante. Yo pienso que el mensaje que ellas traen es de gran importancia en la actualidad, sobre todo para nosotras como mujeres, aunque está abierto a hombres. Pero a veces a las mujeres no se nos han reconocido muchas cosas y eso mismo ha hecho que nosotros no podamos como desarrollarnos y en el tema empresarial con mayor razón. Entonces tener como ese respaldo y todo ese aporte que ellas dan con su tiempo y su esfuerzo, pues yo pienso que es de mucho mérito y hay que reconocerlo y apoyarlo y por eso estamos acá. Yo estoy acompañándolas con otras mujeres que pensamos que es muy importante lo que ellas hacen y queremos unirnos y aportar también. ¿Tú crees que la parte femenina ha sido nula en la parte laboral? Pues no, nula no. Digamos que no tanto como nula porque pues de todas maneras las mujeres, como sea, hemos tenido que salir, más que no solo por querer, sino porque hemos tenido que salir a esa parte laboral. Pero todavía falta mucho reconocimiento de todo ese esfuerzo y todo lo que podemos hacer. Claro que sí, pero igual el reconocimiento que van a tener con Yo Me Amo y con todo esto que están haciendo va a ser que cada día resalte mucho más. Y hablando de eso, María José Giraldo en este momento, María José García Agudelo se comunica, una mujer que también ha estado acá en el programa La Mañana. Un saludo, María José. Ella dice, un saludo inmenso para el set y felicitaciones a Paola, Franco y Ángela por su invaluable liderazgo. Definitivamente María José ya ha estado con nosotros, una persona que también admiro mucho. Y Elena Mata dice, hola preciosos, bendecido inicio. Bueno, no sé, me dijo precioso amigo. Precioso. Wendy, bendiciones. Wendy también está con nosotros desde Elizabeth, New Jersey, se comunica con nosotros.
Bendiciones a Elena y a Wendy, obviamente, que están allí conectados. Claro que sí, estábamos hablando de Montenegro, donde queda el Parque Panaca, allá está la familia Román López, que nunca se nos han despegado. Es más, estuve por allá en Montenegro, estuve este fin de semana en Montenegro y les mandaron muchos abrazos, muchos saludos. Por ahí estuve la familia, mejor dicho, felices, y que les mandaban unos abrazos y no se han despegado nunca. Han que estado no pendientes. Se desconecten con nosotros, obviamente, porque el mejor programa del Eje Cafetero, la mañana. Pau, en esa parte que ahorita me decía que hay un link, entonces las personas se deben comunicar, digamos, a las redes sociales para ustedes mandarles el link. Exactamente, sí. En la red social ya está el link para que se ingresen y se puedan inscribir. Como les decía, son cupos limitados, ya tenemos pocos cupos. Y como estamos hoy aquí, siempre que venimos, pues... para agradecerle a Juan que nos abre este espacio, pues tenemos un regalo para los participantes que quieran. ¿Ese regalo de qué cosa, Pau? Pues queremos invitarlos a una sesión gratis. Los talleres son los sábados de 2 a 6 de la tarde, se divide en dos partes. De 2 a 4 es la parte teórica, donde Ángela y otras dos compañeras que están muy especializadas a nivel financiero y nos van a enseñar todos estos tips y todas estas teoría de las finanzas. Luego está la parte holística de 4 a 6 de la tarde, donde una psicóloga es coach y facilitadora de transformación. Entonces, con ella vamos a hacer esa parte de conexión de esa teoría y transmitir esa teoría hacia el interior, con la prosperidad, con el ser, todo eso. Bueno, Pau, vamos a invitar. Por eso, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo vamos a hacer así. Es como iniciamos este sábado, son 8, el sábado es el primero, entonces, no sé, si quieren participar para ganarse una gratis este próximo sábado. Pero entonces, ¿sí tenemos que hacer? Porque ahorita las personas que se dieron acreedoras al pase doble de Panaca tuvieron que dar una frase de cómo se llamaba el show que ofrecía Panaca. ¿Cómo lo hacemos con ustedes? Quien nos escriba y nos diga algo de ustedes. La frase temática que hemos estado repitiendo todo el programa, la frase que ellas nos trajeron el día de hoy. Exacto. Bueno, entonces quien nos dé esa frase que ellas nos traen en el día de hoy se hace acreedora que este sábado 15 de febrero pueda estar en eso tan bonito que van a hacer totalmente gratis. Así que a conectarse en rápido, porque estamos entonces, oiga, hoy estamos de un derroche de regalos y todos acá en el programa a la mañana. No solamente lo que viene ahora, porque ya viene Ricardo Londoño, Confusión Natural, también vienen nosotros June Vega. Mejor dicho, hoy es un día de emprendimiento y de muchas cosas que tenemos acá en el programa a la mañana, ya sabe. Pau, antes de irnos a comerciales y continuamos con ustedes también, yo quiero que antes de irnos a comerciales, esas personas que se conecten, denles un mensaje bien bonito de Yo Me Amo. Bueno, a todos ustedes les quiero dejar el mensaje que tenemos nosotras, que es una frase que siempre llevamos diciéndola desde que iniciamos, y es que las mujeres tenemos el poder de transformar el mundo a través del amor. Las mujeres tienen el poder de transformar el mundo a través del amor. Y nosotros, a través del amor y a través de esta buena vibra, queremos decirles que no se desconecten. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con este programa que es el mejor del Eje Cafetero, y es La Mañana. Bienvenidos a este espacio, Spa Super Patitas, ubicado en Santa Rosa de Cabal, en la calle 12, número 911, ubicados en toda la zona rosa de Santa Rosa. Nuestros servicios están enfocados al tema de la estética canina y felina de las mascotas. Vendemos concentrados todo lo que es el tema de nutrición canino y felino. También manejamos accesorios, medicamentos y todo lo integral de acuerdo a la necesidad de la mascota. Atención veterinaria con especialistas en los temas. En nuestro spa, tu mascota puede encontrar un servicio de calidad, ofreciendo productos indicados para el tipo de pelaje de tu mascota. También manejamos el baño de burbujas, hidroterapia, aromaterapia, masaje relajante. Usamos unos productos que son especiales para el cuidado de la mascota. Hacemos el corte especial de la mascota al que requiera el dueño, corte de uñas, se le limpian los oídos y dientes. Adicional a ello, cuando pagan la tarifa de spa, se les entrega un video y fotos de todo el proceso de la mascota. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram, @spas.superpatitas, y en Facebook de la unidad.
En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Llegan días mágicos a Panaca con el 50% de descuento. Desde el 31 de enero y hasta el 20 de marzo, asómbrate con 4.500 animales y 6 fantásticos shows, incluyendo la nueva versión de Travesía 5 Continentes al Galope al 50% de descuento. Vive días mágicos en Panaca y adquiere tus pasaportes al 50% en panaca.com.co. Informes 313-721-9211. Aplican condiciones y restricciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingos 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo que Las Más Apasionadas? Te ofrece una amplia variedad en cuidado capilar y corporal, servicios de uñas en semipermanente y tradicional, spa hidratante, botox y cirugía capilar, diseño personal de corte, depilación en todas las técnicas, cambio y retoque de color en el cabello, balayage, baby likes, brunette. Visítanos en la calle 83, número 16A26, sector de la Villa, junto a la Viña de Gama, Castelo Peluquería. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema. Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay, para servirles en Los Astros, Su Destino y Los Sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica. Informes al 337-5810. En síntesis, los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia.
Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Definitivamente una mañana de emprendimiento, y más cuando decimos yo me amo, qué bonito esa palabra. Además, yo me amo no solamente las cosas que están haciendo y todo desde hace 3 años, sino también esas campañas que hacen, esa manera de cómo ayudan a los demás, porque eso es lo más lindo. Hablemos de esa parte, Pau, porque la gente desconoce todo lo que ustedes hacen. A veces dicen, bueno, es que nosotros también ayudamos, nosotros también aportamos a nuestra sociedad. Hablemos de eso, Pau. Sí, nosotros hacemos labor social. En este momento tenemos un orfanato de niñas violentadas sexualmente que tienen una historia muy triste, se llama Sirviendo con Amor. Justamente la semana pasada le celebramos los 15 años a 10 niñas de ese orfanato, y es una labor muy linda que hacemos, porque más que nosotros ir a llevarles a ellas conocimiento, talleres que hacemos o cosas que encontramos y que donamos, es el aprendizaje que nos deja ellas a nosotros. Oh, y Sirviendo con Amor, ¿dónde queda? O sea, ¿en qué lugar está esa parte donde dice del orfanato? El orfanato queda en la tercera con 14, allí están las niñas de 8 a 18 años, y luego hay una casa que se llama Casa Hogar, que está en la tercera con 20, allí salen las niñas que no tienen a nadie en este mundo, entonces salen a vivir en esa casa. Doña Marta, que es la directora del orfanato y de la casa, es un ser maravilloso. Ella hace una labor muy linda con estas niñas, porque los que no tienen a nadie en este mundo, no tienen familia, salen a vivir allí, trabajan, estudian y se desarrollan sus vidas. Pau, y personas que quieran de pronto contribuir para esto, ¿también lo pueden hacer? ¿Se pueden comunicar y pueden ir fácil allá? ¿O cómo tienen que hacerlo? No se puede ir fácilmente, porque estas niñas están protegidas por su problemática, por su sufrimiento, por todo lo que han vivido. Pero sí podemos hacer muchas donaciones, necesitan muchísimas cosas. En este momento están intentando organizar la parte de psicología, porque para que sea más amena, para que ellas puedan expresarse mejor y puedan abrirse, porque el sitio que tienen no es muy adecuado. Entonces estamos buscando ayudas económicas que puedan llegar allí, bueno, o gente que sepa de remodelación. Bueno, son muchísimas ayudas, muchas maneras de ayudar. También recogemos juguetes, ropa, y puede estar a través de nuestras redes sociales, @yomeamo. Solo es poner la mano en el corazón y aportar a Yo Me Amo. Juan, creo que usted tiene algo que preguntarle a Ángela. Ángela, le quiero preguntar, Steffi, ¿cómo eres para los números? Yo soy malita para los números, tengo que confesarlo, la verdad no es mi fuerte. Juan, pues, ¿cómo quieres decir como bueno para los números o qué? O sea, ¿qué quieres saber? ¿Sabes sumar y restar? Pues, ¿por qué no nos dices eres bueno? Te tocó con abajo. Bueno, pero cuando uno habla de números siempre es aburrido, ¿verdad? Pues mi carrera fue artes escénicas y yo para los números malos. Siempre he tenido manager que me lleve finanzas y contador. De resto, yo te pregunto, ¿este tipo de capacitaciones son aburridas? O sea, ¿tú te vas a ir a sentar allá de solo ver números o cómo lo hacemos? Tratamos de que sea algo muy ameno para quitar eso de que pereza los números. Okay. Además, porque es que es una herramienta que necesitamos. O sea, tenemos de alguna manera que quitar esa pereza los números. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con una metodología, digamos, que más que divertida, por lo menos agradable, que permita que la gente acceda más fácil a este conocimiento. Porque, como yo misma lo digo, yo en algún momento también decía números, qué pereza, hoy en día los amo. Porque me he ido entrenando, y esa es la idea, es ir entrando y entrenándose y entrenándose, y llega un momento en que a uno eso le parece fascinante. O sea, la metodología y la práctica va a ser divertida. Sí. Yo pienso que va a ser divertido, porque en total con dos mujeres como ellas tan encantadoras, cómo no va a ser agradable estar allí compartiendo con todas esas. Además, Juan, que para usted le sirve mucho, porque usted que no lo aplica bien, aplíquelo, Juan. No busque personas externas para que ayuden a hacer sus cositas, qué tiene que hacer, cómo invertir. ¿Por qué no nos vamos más bien con un chismecito? No. Antes de eso, yo quiero decirles a todos ustedes que, bueno, no olviden, Yo Me Amo, algo tan bonito como lo que lideran mujeres emprendedoras de nuestra región.
Pau, decirle mil gracias por haber estado en el programa de la mañana. Ángela, bendiciones también. Y que todo esto que vienen en todos estos proyectos, más y más siga creciendo. Y recuerden que el canal CNC es el canal de nuestra gente, donde nosotros apoyamos todo esto. Y cada que Pau siempre dice, Juan, quiero llevar eso, siempre tendré las puertas abiertas, Pau, porque siempre le he dicho, cosas que nos gusta acá en la mañana es apoyar el emprendimiento y apoyar esas labores tan bonitas. Decirles gracias de verdad y de corazón. Ustedes son un ejemplo de mujer de nuestra tierra, es que las mujeres se volvieron líderes en nuestra nosotras región. Nosotras siempre hemos sido líderes. Ay, Juan, que no nos reconozcan es otra cosa, pero siempre hemos sido líderes. Pau, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por siempre prestarnos este espacio y los invitamos a todos, por favor síganos en @yomeamo, allí van a encontrar toda la información acerca del ciclo financiero que viene, va a ser espectacular y seguramente va a ser de mucha ayuda para muchos de ustedes. Bueno, todavía no se lo ha ganado nadie, pero la persona que se gane, entonces para el próximo sábado ya lo estaremos avisando, le estaremos avisando a Pau para que sepa quién es la persona que va a estar compartiendo esto tan bonito del próximo sábado. Ángela, muchas gracias también por haber estado en el programa. Y también están invitados. Muchas gracias. La muchas gracias por allá estaremos. Qué rico, qué rico. Que me va a tocar ir este sábado allá puntual a aprender acerca de números aprender y todo números, esto. Aprender los números y las finanzas. Espero que todos se hayan sentido muy bien, de verdad, y ustedes también con esta compañía. Y también decirles algo muy importante a todos ustedes. Juanito, antes de eso, tranquilo, Juanito, venga, te digo una cosa. Juanito, dímelo. Usted nos está hoy actualizando de la parte del entretenimiento, todos esos chismecitos, pero ¿qué nos trae en este momento? Bueno, Juan, el día de hoy les traigo ya por último, mi último chismecito del día, es la nueva canción de Manuel Medrano. Hablando de Yo Me Amo, que estamos aquí con estas dos mujeres maravillosas, imagínense que Manuel Medrano acaba de sacar una nueva canción que se llama Mi Otra Mitad. ¿Qué quiere decir eso? El amor propio, él habla sobre el amor propio, sobre el sacar, o sea, que su otra mitad no solo es una canción para enamorarse, no solo es una canción para dedicársela a la otra persona, sino que Mi Otra Mitad es un tema potente y lleno de energía que rompe todos los estereotipos del mercado. ¿Listo? También es como, como junto a la música y la melodía, la letra es importante, precisa para enamorar, para el reflejo del amor propio y una invitación a quererse a uno mismo. Eso es lo que dice Manuel Medrano, que con esta canción, Mi Otra Mitad, no solo se la dediques a esa persona que quieres, sino dedícatela a ti mismo. Quiérete tú mismo y de ahí en adelante lo que venga. Juan, cuando nosotros nos amamos, nosotros ahí es donde los demás nos aprenden a amar, pero si nosotros no nos amamos, pues ¿quién nos va a amar? Y hablando de Yo Me Amo, hablando de todo eso tan bonito, cuando nosotros realmente nos queremos, tenemos que consentirnos, y cuando nos vamos a consentir, qué bueno consentirnos, pero de una manera también natural. Cuando nosotros decimos, es que quiero aplicarme un producto para la cara, un exfoliante, algo, qué rico hacerlo, está muy bien, pero con cosas naturales, con personas que realmente sepan del tema, con personas idóneas en esto. Y por ejemplo, hoy me encuentro muy bien acompañado de una mujer que realmente yo siempre he dicho algo, ¿sabes? Diana, primero que todo decirle bienvenida al programa a la mañana, Diana. Muchas gracias, Juan. ¿Sabe que hay algo muy bonito? Yo siempre he dicho, al lado de un hombre, una gran mujer. Al lado de una mujer, un gran hombre. Y esa función es muy bonita porque llegan grande. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque Estefanía también se encuentra muy bien acompañada. Y estamos hoy con Fusión Natural. Qué bonito este nombre. Y vamos a hablar ya de esto. Pero primero, Estefanía, presente a ese invitado que tenemos hoy acá en el programa La Mañana. Claro que sí, Juan. Yo estoy súper bien acompañada porque estoy con Ricardo Londoño de Fusión Natural. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Queremos venir a mostrar una pequeña demuestra de nuestros productos. Somos Fusión Natural, como lo han dicho. Somos un laboratorio especializado en cosmética natural que quisimos ahorrarle a la mujer y también a los hombres ese tema de los domingos, coger el aguacate, coger la miel y coger... Esperarse a que el aguacate se pudra, que va a poder entonces hacerlo, porque si el aguacate no está dañado no le sirve. Exacto, entonces... Diana y yo en algún momento dijimos, nosotros tenemos mucha experiencia en la formulación de cosmética tradicional, sobre todo Diana que es química, yo soy ingeniero industrial, entonces decidimos iniciar este proyecto. Y este proyecto busca respetar el cuerpo de la mujer, respetar todas esas creencias de las mujeres con todo lo natural. Entonces aquí tenemos unos productos que buscan naturalmente
cuidar el cuerpo, cuidar el rostro, cuidar el cabello. Ahí estamos viendo unas imágenes, pero es de la invitada que viene ahorita, de la que viene ahora. Esas no son las imágenes. No nos antoje el leído todavía. Todavía de todo eso es de la invitada que viene ahora. Ahora estamos hablando de Fusión Natural, los productos que tenemos acá, obviamente. Hablemos de esto. Qué bueno, porque ustedes tienen como una línea para facial, corporal. Hablemos de la línea facial, o sea, porque yo escuché que Ricardo me decía en estos días que tenían a base de zanahoria, productos de tantas cosas. Hablemos, Diana, un poco de esto. Una línea facial que consta de un mousse y dos mascarillas. El mousse es este. Mira. O sea que cuando hablamos natural, quiere decir que esto, háblenos un poco, porque hablamos natural, ¿no? Sí, nosotros utilizamos materias primas naturales, preservantes. Todo el mundo nos pregunta, ay, o sea que si es natural no lo preservan, se me daña. No, nosotros utilizamos preservantes que son avalados a nivel mundial con una certificación que se llama EcoCert, que es especial para este tipo de productos que no hacen daño con la piel y además son amigables con el medio ambiente, que es lo también Diana, importante. Diana, por ejemplo, a las personas que les gusta exfoliarse la piel, Juan, en este caso, por ejemplo, Estefanía, ¿a ustedes les gusta exfoliarse? Claro que sí. La gente dice, cojo azúcar con crema, porque regularmente la verdad lo dicen así. Y la azúcar morena, que es la mejor. Azúcar morena, entonces se meten a rayas en la piel, porque si la ven microscópicamente, la piel queda totalmente rayada, porque es la verdad. Pero lo veo que ustedes allí en sus manos ya cogieron el exfoliante, hablemos de ese, el que tiene Estefan y el que tiene Juan. Nosotros, respetando el concepto 100% natural, dijimos, una de las problemáticas en la piel es buscar suavidad en la piel, buscar el problema de las mujeres y algunos hombres, que es la celulitis, y el tema de las venitas varices, las arañitas que llamamos. Entonces estudiamos varios componentes, entre esos el café tiene unas propiedades brutales para estos fines. Entonces cogimos una mezcla con aceite de coco de la mejor calidad, café, azúcar, sal, sal marina, y entonces hicimos una mezcla de todo esto con un extracto que se llama extracto de fucus, que es una cosa súper avanzada, y logramos un producto genial, les encanta a las mujeres, deja la piel muy suave y pues la verdad está gustando mucho, y una presentación muy artesanal. Eso que Ricardo siempre dice, les encanta a las mujeres, sí, eso es para las mujeres, él no nos está agregando a nosotros. No, pero sí. No, precisamente tenemos una línea masculina, nosotros pues... Yo siendo de los dueños decía, yo no puedo tener una empresa que no saque productos para mí. Sí. Entonces nosotros empezamos por la línea capilar masculina. Tenemos un tónico y nuestra línea de hombres la llamamos mechudos. Mechudos. Esta es la línea para mujeres. Esta es la línea para mujeres. Sí. La línea mechudos. ¿Y dónde nació el nombre mechudos? Diana, en su Diana, cuénteles ustedes de dónde nació. Bueno, yo sacó el mechudo. Les cuento. Yo soy ingeniera química. Yo trabajo en la parte de producción en una empresa. Y ahí yo creo que unos 30, 50, digamos, colaboradores en la parte operativa, y es muy difícil aprenderse el nombre. Entonces, cada vez que yo quería hacer algo, ay, venga, mechudo, ayúdeme a algo. Entonces, ya ellos saben que yo les digo con mucho respeto y mucho cariño, mechudos. Entonces, ya eso lo cogimos para nuestra línea capilar, porque ha tenido muy buena acogida para la parte de caída, de estimular crecimiento, sirve para la barba, sirve para el cabello, entonces es algo muy chévere para los hombres. ¿A la mujer no le puso mechuda? Particular. ¿A la mujer no le puso mechuda? No. Juan, mira que yo tengo dos productos acá interesantes que me llamaron mucho la atención. Primero, este es un exfoliante de labios. ¿Qué partículas tiene este exfoliante para rehabilitar los labios o para ponerlos bonitos? Cuéntame. Bueno, ese exfoliante tiene caléndula, tiene manzanilla, tiene aceite de coco, azúcar orgánica, y ya. Eso es bastante. Pero novedoso, es algo muy novedoso. Tiene remolacha. Ah, sí, la remolacha. Y es comestible. Uno se lo aplica, hace la exfoliación. Ay, Dios mío. Y ya van a hablar de pero yo lo corro para este lado más bien. Lo bueno de este exfoliante es porque la gente dice, ¿y yo para qué me tengo que exfoliar los labios? No, y los exfoliantes, el exfoliante de labios sirve para
estimular la circulación en los labios, es decir, a futuro previene las arrugas en los labios. En la vejez es lo mismo, los labios también se arrugan. Para las mujeres, cuando se exfolian los labios previo a aplicarse el labial, dura más, perdura más. Entonces es una locura. Y para remover células muertas, todo lo que son cueritos. Y el otro que tiene, y Juan, mira, tengo otro acá que me llamó mucho la atención, algo que tiene en su parte lateral y dice alimento para el cabello. Esto sí es un rehabilitador para el cabello. Revitalizante. ¿Por qué le dicen alimento para el cabello? Bueno, realmente es un cóctel de frutas. Tiene aguacate, tiene fresa, mango. Adicional a eso está enriquecido con romero y quina, que lo que hace es actuar desde el folículo, dándole fuerza para revitalizar y para ayudar el crecimiento. Es un alimento realmente que funciona desde la raíz a las puntas. Pero espere, entonces ese producto está para los dos, o sea, tanto el hombre como para sí, la mujer. Sí, los o dos sea, lo pueden utilizar. O sea, sí, todo claro, lo que tenemos acá se puede utilizar tanto para la línea hombre o mujer. Sí, los o dos. Algunos no. Los dos lo pueden utilizar, claro, los dos lo pueden utilizar. Lo que pasa es que en la línea mechudos, digamos que quisimos darle ese plus especial para hombre. Okay. ¿Cierto? Pero estos productos, sí, estos productos los tenemos clientes hombres y mujeres. Juan, bueno, te voy a hacer el regalo de este. Ah, Juan, dice, la fórmula de la abuela anticaída. Ah, qué bueno. Juanito llegó muy amplio hoy. Venga, hablemos de eso. Anticaída de la abuela. De la abuela, no, eso de es la abuela. Ese producto nació de una forma muy bonita y es porque la gran problemática de tanto hombres y mujeres en la parte capilar es la caída del cabello. Todos nos preocupamos por eso. Y yo le dije a Diana, vamos a formular un producto 100% natural para esto. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos con nuestras abuelas qué se usa para la caída del cabello. Entonces nos hablaron de la quina, del romero, del sauce, de la cola de caballo, del guayabo, del frecho de coco, de la melena y de muchos más. Y nos fuimos para la plaza de mercado y le preguntamos a las señoras que vendían ramas y todo esto que era bueno. Y de eso sacamos un listado. De ese listado yo le dije a Diana, tenemos esto, venga, no le echemos carreta a la gente, investigue químicamente estas plantas a ver cuál sí tiene beneficios. Algunas tienen unos alcaloides brutales, algunas, el romero es una cosa de locos para la caída. Entonces de ese listado grande sacamos uno y dejamos los que eran. Y nos acordamos que eran las abuelas las que nos inspiraron a este producto, entonces le pusimos fórmula anticaída de la abuela. El que lo empezó usando fui yo, porque yo me estaba quedando sin cabello. Acá tenemos la prueba. Y yo lo primero que hice fue que yo mismo me tusé y empecé muy juicioso a aplicarme el champú de cebolla, que ahorita les explico el champú de cebolla, con ese tónico. Y el resultado fue maravilloso, porque ya no se me estaban viendo, es que se me estaba viendo el cuero cabelludo impresionante y uno se va preocupando y ya dejé ese problema. Inmediatamente en mí hizo efecto, le dije yo a Diana, esto hay que lanzarlo, ¿cómo le ponemos? Pues fórmula anticaída de la abuela, y ha sido un éxito. Bueno, antes de continuar y conociendo los productos de fusión natural, es bueno que Diana nos dé los teléfonos, redes sociales, para que la gente se conecte también con nosotros y con ustedes, obviamente, para que quieran de pronto un producto de esto, diga, bueno, lo podemos adquirir en esta red social o en ese teléfono, para que Leito allí en el máster nos colabore también colocando el teléfono de fusión natural. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono en WhatsApp es 314-859-2607. 314-859-2607. Ese es el WhatsApp. Y las redes sociales. Y Instagram es @cosméticafusionnatural. ¿Se lo aprendieron, muchachos? @cosméticafusionnatural. Muy bien. Y en Facebook, Fusión Natural. Bueno, y ahí en ese mismo Facebook y Instagram, ¿manejan las dos líneas o tienen otras redes sociales para la de los hombres? No, manejamos las mismas redes sociales y adicional la tienda virtual. Tenemos una tienda virtual, www.fusionnatural.com.co,
por ahí se puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en puntos Effective, Baloto, donde quiera. Y hablando de eso, personas que están en el exterior, un saludo a Wendy, obviamente, y a Lilian Agudelo desde Elizabeth, New Jersey, también que están allí conectados con el programa La Mañana. Si ellas quieren adquirir un producto de esos, también tienen la facilidad de enviárselos al exterior. Pues sí, nosotros nos ponemos en contacto con ellas. La verdad, las primeras personas que nos han comprado en el exterior siempre dicen, es que un familiar mío viene y me lo lleva. Y me lo lleva. La verdad, esa es la más típica. La más fácil, ¿no? La más fácil. Y la más fácil. Sin embargo, cualquier persona que esté en el exterior, hay ya muchas formas de mandarle el producto. Bueno, okay, Juan nos va a contar quién claro está conectado. Que sí, y seguir antojando a todos los que están pegados a nuestras redes sociales, como la familia Sartamoya, está también Rocío Bedoya por ahí pegadita. Beatriz Elena Gallo, la estamos esperando a que venga acá a leernos el rostro. Yo no sé cuándo se va a aparecer por Pereira. Beatriz, usted lo prometió el programa pasado, dijo, le va a leer el rostro a Estefanía y a mí, pero no lo hizo. Ahí tiene la tareita, Beatriz, para que lo haga. ¿Quién más Mauro está conectado? Mauro López, Manuel Alzate, desde Apia Risaralda nos están viendo también. Ángel desde Armenia nos está viendo. Bueno, hay mucha, mucha gente que nos está viendo y mandarle saludos. A todos. Bueno, saludos a todos, además, porque siempre se lo digo, ustedes son esos principales invitados. Invitados de lujo siempre tenemos en el programa a la mañana, pero ustedes siempre serán esos principales invitados. Y recordarles que si se ha perdido algo del programa a la mañana, no pueden decir, no me lo vi, porque hoy a las 2 de la tarde veremos otra vez la reemisión de este programa. Y obviamente no hay pretexto para decir, me perdí algo. Bueno, yo sé que son tantas cosas que queremos preguntarles, pero hablemos especialmente del champú de cebolla, que nos dejó pensativo cuando habló de la cebolla. Champú de cebolla. Y lo he escuchado mucho. Demasiado. Ay, pero ¿cuál es la cebolla? ¿La cabezona, la larga? La cabezona. La cabezona. No me lo he aplicado. ¿Será que es algo a la calle oliendo cebolla? No. Nosotros, un buen olorcito también, cuando estábamos en la investigación de los productos, en la plaza de mercado, usted ve que los coteros, los hombres que cargan los bultos, cuando los que cargan cebolla nos contaban que ellos tienen que poner un trapo para protegerse y nosotros no sabíamos por qué. Y eso sucede es porque la espalda se les vuelve peluda. Cuando ya llevan muchos años en esto, la cebolla hace que les salga cabello por todo lado. Entonces nosotros ahí empezamos a investigar las propiedades de la cebolla, empezamos a ver qué podíamos hacer con esto, y resulta que la cebolla tiene muchos beneficios, pero hay que saber hacer los productos, porque si hay mujeres que cogen el champú tradicional y le pican una cebolla cabezona y cuando esa no es la forma correcta. O sea, no es que uno llegue a la casa a picar la cebolla y untársela. Pues la verdad es que sí tiene efecto, pero el cabello, que como es astringente, el cabello queda seco, flechudo, también, exacto, ¿no? El olor es muy desagradable. Entonces nosotros, fuera de hacer un champú de cebolla, le aplicamos cositas para suavizar el pelo, para darle brillo, para darle volumen. Entonces lo acompañamos de aceite de aguacate, aceite de argán, aceite de coco, quina y romero, que para la caída son una cosa de locos, sábila y linaza. Entonces con esto hicimos una mezcla. Y el reto más grande era que el champú no oliera a cebolla, porque ¿cómo hacemos? Y Diana, pues con su gran conocimiento, le puso los ingredientes secretos. Utilizamos una flor que se llama bergamota, entonces esto nos funcionó perfecto para enmascarar. Bueno, y ahora cuéntanos una experiencia de pronto con un cliente que haya empezado como a utilizar esos productos y que les haya dicho, miren este cambio, miren, que le hayan dado las gracias, de pronto un caso así especial. No, realmente, cuando nosotros empezamos, había un compañero de trabajo que tenía una cicatriz en la cabeza. Una cicatriz donde no le salía cabello, y eso es muy normal para... El poro ya no crece. Exacto. Él se empezó a aplicar el champú y el tónico del que les hablamos ahora, y a los días nos mostró cómo en esa cicatriz, no digamos pues que el super... pero sí había cabello, presencia de cabello que antes no existía. Y pues nosotros ya llevamos año largo en esto, y es muchos los testimonios que quisiéramos contárselos, pero hay muchos testimonios. Ahora están utilizándolo mucho las mamás
cuando el niño tiene 6 meses, 1 año, pero el cabellito no les crece. No sé, que hay que calviarlos para poder estimular el crecimiento del cabello. Entonces están utilizando mucho este champú y como es libre de químicos, niños de 6 meses, de 1 año lo están utilizando y les está funcionando muy bien, entonces los niños se están volviendo peludos. Bueno, y esta parte que a mí me encanta, limpiar el rostro, o sea, háblanos de eso, es una mascarilla, ¿cómo se utiliza? Realmente esta mascarilla, si quiere que le sea sincero, es el producto que más vendemos, diferente a lo del cabello. Es una mascarilla a base de arcilla verde, arcilla blanca, carambolo, tomate y harina de arroz. Es especial para desintoxicar el rostro, para lo que son granitos, para lo que son puntos negros, remueve puntos negros muy bien. Y como al secarse la mascarilla en el rostro, lo que hace es absorber todas las impurezas, toda la grasa, cuando uno se la retira, uno se siente más joven, uno se siente limpio, uno se siente más blanquito. Ustedes saben que en los países asiáticos utilizan mucho el arroz para blanquear el rostro, entonces tiene una carga muy buena de harina de arroz y esta mascarilla, se las recomiendo, es muy muy buena. Bueno, ¿qué productos tan espectaculares? Sí, Estefanía, pero les tengo una sorpresa, obviamente, nuestra entrevista se nos acorta, pero es porque tenemos una sorpresa especial. La próxima semana, el próximo miércoles, estará Fusión Natural acá haciendo un tratamiento en vivo y van a hacer toda la secuencia de cómo se hace una limpieza facial. Entonces acá los vamos a tener la próxima semana porque ya han hablado de todo y espero que luego nos puedan traer a una persona a la cual le hagan un tratamiento capilar, todo eso para que lo hagamos. Claro que pero sí. Antes, Diana y Ricardo, por favor, invítelos a todos para que sigan, obviamente, las redes sociales para que hagan parte de Fusión Natural. Bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en Instagram en arroba cosmética Fusión Natural, en Facebook Fusión Natural. Tenemos una tienda física en la ciudad de Cartago, Valle, en el centro comercial nuestro. Entonces, los esperamos. Realmente son productos hechos con mucha experiencia y con mucho amor. Se nota el amor y también Ricardo, invite a todas las personas porque ya los vamos a ver la próxima semana también haciendo esto acá en vivo en el set de la mañana, pero invítete a las personas. Yo realmente les agradezco que nos den la oportunidad, somos una empresa que ya tenemos certificación del INVIMA, eso es muy importante decirlo porque aunque somos pequeños, pero ya hicimos un esfuerzo grande para que el INVIMA nos certificara, nuestros productos tienen registros sanitarios, todos los productos están muy bien avalados. Próximamente estaremos abriendo nuestra próxima tienda en Medellín y en el mes de octubre más o menos estaremos en el centro comercial nuestro Bogotá. Entonces poco a poco nos estamos expandiendo y es con mucho amor que hacemos estos productos. Gracias. Muchísimas Ricardo. Gracias por estar acá, Ricardo, y por habernos traído todos estos productos. Y Juan, ya sabes, ahí tienes todos los productos para que los utilices. Sí, lo voy a hacer, pero después. Ya guardo el de la abuela, ya lo voy. No, pero después de que yo vea. La próxima semana que lo vamos a ver acá en vivo y en directo lo que ellos van a hacer. Entonces por ese motivo yo digo, qué rico que los volvamos a tener el próximo miércoles acá. Para que estén muy atentos todas las personas que se conectaron el día de hoy, vuelve Fusión Natural el próximo miércoles. Y antes obviamente también decirle a Diana y a Ricardo mil bendiciones por haber estado acá en el programa. Gracias. Y esto muchas fue un gracias. Preámbulo únicamente para lo que viene la próxima semana. Claro gracias que sí, por haber estado gracias acá. A usted. Pero sigue más emprendimiento, pero antes de ese emprendimiento yo quiero que Juan le recuerde las redes sociales también y parrilla que tenemos en nuestra programación, en el canal de nuestra gente. Claro que sí, bueno familia, saludando también a toda la gente de Santa Rosa, Montenegro, el Eje Cafetero, Beatriz Elena, María José, Elena Mata, Jaime Enrique, Martica Gudelo desde Armenia, dice por ahí José Henry, ellos nos están saludando. Y bueno, no se pueden perder nuestra reemisión a las 2 de la tarde. Estar siempre pegaditos con nosotros por el canal 2 o 97 de Legón Telecomunicaciones y Channel Plus. Igual dentro de nuestras redes sociales, el streaming de Facebook que sale como Canal CNC Pereira y en Instagram estamos como Canal CNC Regional. Ahí no se pueden perder, igual dentro del Instagram está todo el noticiero, la parranda, mejor dicho, están todos nuestros programas para que no se los puedan perder. Steffi, tú, bueno. ¿Cuál programa? ¿Cuál te gusta más? Las más apasionadas de Leito, claro que sí, de nuestro máster.
De leíto, las más apasionadas. Espectacular, la Santa Misa, la Parranda. Pregúnteme a mí, muchachos, pregúnteme. ¿Cuál es tu programa favorito? Mi programa favorito está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 11 de la mañana, que es el programa La Mañana, y también el noticiero CNC, el mejor noticiero de la región. Y la Parranda, obviamente, con la hermosa Betty. Y hablando de hermosa, me encuentro con una mujer hermosa. Ella es June. June Vega, una mujer. Oiga, hoy fue un lunes de emprendimiento. June, bienvenida al programa La Mañana. Y qué muchas bueno gracias. Tenerla acá. Gracias, gracias. Y gracias también es vecina de nosotros. Es vecina, claro, ¿no? Que sí, sí. Bueno, June, háblenos de este emprendimiento. Algo que he visto mucho a través de las redes sociales y que mucha gente se quiere preguntarte de esto. Hablemos un poquito de esto, June. Claro que sí, bueno. Te presento Teeth Whitening. Él es un producto totalmente natural a base de carbón activado de coco. Él te va a servir para desmanchar y limpiar tus dientes. Hablemos de eso, carbón y coco. Activado de coco. ¿Cómo es el carbón activado de coco? Pues la gente dirá, bueno, carbón y coco, ¿cómo es esta fusión ahí? Bueno, ¿qué pasa? El carbón activado de coco surge porque estamos en la moda ecológica, ¿cierto? Entonces, el coco, al no talar árboles, se utiliza el carbón de coco. Entonces, por eso, carbón activado de coco. No es el carbón, porque la gente creía que... Y hay gente que dice el que... ¿El carbón normal? Sí, no. O sacaron el carboncito que ponían en la nevera, es que nos saquemos de ese carbón. Un asadito y después del asado... No, Juan y Estefanía, a veces decían que cuando hacían lo de las... Pues, de carbón, esas, es, ¿cómo se llama lo que quieren? La ceniza. Y se cepillaban con eso. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto pueden rayar sus dientes y todo con eso? Porque es peligroso. Claro. Pero ahorita estamos hablando de esto. ¿De dónde surge este producto? O sea, ¿usted cómo llega a decir, queremos lanzar esto, queremos hacer esta parte del emprendimiento? Te cuento qué pasa. En la historia de mi niñez, en mi casa siempre se ha utilizado carbón activado, porque tiene múltiples beneficios, tanto para el estómago como para cualquier tipo de cosas. Cuando yo me entero de que sirve también para los dientes, para desmanchar y limpiar, digo... No, wow, es el momento de sacarlo al mercado. Y de allí surge este emprendimiento. Dije, la gente tiene que conocer qué es esto. Están buenos muchachos hoy, ¿no? O sea, no daña el esmalte de los dientes. No, porque es un polvo sumamente fino y de alta calidad que no va a ser tan abrasivo para tus dientes. Está buenísimo. No, además fue lo que decía, mire, fusión natural habla de las cosas de cuidar y porque esa es la parte de yo me amo. Cuando hablamos ahorita de yo me amo, ahí estamos aprendiendo a querernos y a cuidar obviamente todo. De manera natural y cuidando el medio ambiente. Exacto, entonces viene fusión natural hablando de una línea de productos para facial y corporal. Ahora viene June y nos cuenta para los dientes, pero entonces la gente dice, si tengo diseño de sonrisa, porque muchos odontólogos dicen, cuando se tiene un diseño de sonrisa no se puede blanquear, dicen ellos, porque lo he dicho y se los he preguntado a ellos y aquí los hemos tenido. Sí. ¿Ustedes sí están también preparados para un diseño de sonrisa y puede blanquear él también el diseño de sonrisa? De hecho, él te va a mantener el color blanco de tu diseño. Él va a evitar que se te manchen los dientes. ¿Y cuántas veces se debe aplicar? O sea, porque entonces si uno normalmente se está aplicando, ¿cuántas veces al día o es solamente una vez al día? ¿Cómo es este producto, Julie? Sí, se utiliza 3 veces por semana, pero una sola vez al día. ¿Una sola vez al día? Sí. Escuchemos, muchachos. Sí. Tres veces por semana. Julie, cuando habla aplicarlo, es decir, solito o también se debe aplicar la crema después. ¿Cómo es esto? Correcto. Primero te vas a cepillar con el producto Teeth Whitening durante 2 minutos. Luego enjuagas y te cepillas con tu crema de dientes de uso regular. ¿A los cuántos días se ve el resultado, digamos, que usted inicia a hacerse el tratamiento? ¿A los cuántos días se ve ya, dice, sí, me ha cambiado el color del diente? A partir de la primera semana. Él te va a empezar a blanquear gradualmente de tono a tono. ¿No da esa sensibilidad? No, de hecho es específicamente para pacientes que sufren de sensibilidad. Muchachos, ¿cómo lo ves? Eso te iba a preguntar, ¿desde qué edad se puede empezar a utilizar? Mira, yo te diría que pacientes ya desde 25 años en adelante pueden utilizar este producto. De tengan ortodoncia, en tengan... De edad no recomendado. No, porque o sea, ellos tienen... ¿Yo lo puedo utilizar que tengo 22? ¿O me... Que espere sí, un poquitito. Menor de edad. ¿Qué te estaba diciendo? 25 años en adelante. Yo, bueno, entonces yo pero, puedo pues decir... Yo digo que las personas ya de menos edad tienen su color natural, ¿no? Pero claro, no pasa nada. De hecho, no crea ningún efecto secundario. Sí lo puede usar todo tipo lo de personas. Lo que pasa es que, a ver, digamos a los 18 años ya está, pues obviamente persona está con diseño también. Obviamente estamos hablando que si un niño con dientes de leche no se lo va a hacer. Exactamente. Oigan, June, pero entonces una persona, digamos, lo puede hacer sin ningún problema, no va a rayar lo que decía Juan, no cambia el esmalte,
cante, nada de esas cosas, porque le temen mucho a eso. Claro. Y hay muchos tabúes, dicen, no, es que qué miedo, porque de pronto pierden el esmalte y se vuelven muy blancos, que quedan hasta dientes blancos. No, no solo blancos. Hay muchas cremas también regulares en el mercado que te generan sensibilidad. Bastante. Entonces ya cualquier cosa que te tomes, sea caliente o frío, te va a doler. Esto no te lo genera. No, para nada. De hecho, es especialmente para eso. Bueno, Juni, ya es hora, que ahí estamos viendo en pantalla. El teléfono es el 313-564-9258 para que se contacten. Correcto. Y bueno, y entonces, redes sociales también de ustedes. Sí, somos All Carbon International en Facebook y en Instagram. Bueno, ¿quiénes hacen parte de este emprendimiento? Somos un socio y yo. ¿Hace cuánto inicia esto para que ustedes digan, bueno, vamos a lanzarlo al mercado? ¿Cuánto hace? A mediados del año pasado, pero esto ya se está usando desde hace varios años en todo el mundo. Bueno, ¿sabes qué me llamó la atención, Juan y Tefa? Cuando ella habla que de pronto este carbón no solamente ella lo pensó para los dientes, sino que decía para la parte intestinal, para eso. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo lo conoce usted? O sea, ¿por medio de su familia? ¿Cómo fue esto? Por medio de mi familia. El carbón activado de bambú, de pino, también sirve para el estómago. Y entonces surge el de coco, que se utiliza para los dientes. ¿Y usted cómo descubre eso? O sea, ¿cómo descubren ustedes que sirve por eso? Al tomárselo empezaron a ver que estaba blanqueando un diente. ¿Cómo fue eso? Sí, claro, claro, hicimos la prueba. Sí. ¿Cómo fue eso? Hicimos la prueba en casa y efectivamente, excelente. De hecho, no solamente desmancha y limpia, sino que también elimina toxinas que causan mal aliento, gingivitis. Exacto. Y sarro. Qué bueno. O sea, ¿y cuál es la forma de utilizar este producto? ¿Con el cepillo regular o hay otro tipo de cepillo para utilizarlo? Cepillo de alambre. Normalmente utilizan un cepillo alterno, de esos ecológicos negritos, pero yo digo que puedo usarlo con cualquier cepillo de dientes. Uno lo enjuaga y listo, queda blanquito de nuevo. ¿Cuál es el cepillo alterno? No sabía eso. Pues el cepillo ecológico de bambú que se está vendiendo mucho. ¿Lo conoces, muchachos? Sí, sí, lo conozco. El mango es en bambú y las cerdas son como negritas. No lo conocía. Pero entonces se puede hacer con cualquiera. Con cualquier cepillo, sí. Bueno, pero entonces volvemos a recordarle, muchachos, que lo pueden hacer 3 veces a la semana. ¿Sí? Una sola vez al día. Y luego son 2 minutos y posteriormente lavarse con su crema normal. Correcto. No importa la crema que sea. Yo tengo esa pregunta. Tú me dices una sola vez al día. ¿Qué es más recomendable? ¿En la mañana, porque vas a tener el resto del día consumiendo bebidas o alimentos? ¿O mejor en la noche, que descansa o no tiene ningún...? Nuestra recomendación es por la noche. Por la noche. Sí. Okay. O sea, que ya después no generes ninguna toma de bebida ni nada de esto. Hay algo también interesante. Cuando tú vas al médico, al odontólogo, te dice no más cafés, no más bebidas oscuras, nada de esto, cigarrillo. Llegas a tomarte un café y vuelven y se te ponen amarillos o algo. ¿Sí? O sea, aquí también toca. Yo te diría, trata de disminuirlo, pero esto te va a ayudar a desmancharlos, aunque lo sigas utilizando, el café, el té. Pero no es una buena combinación, seguir tomando y esto. No, o sea, no. Trata de disminuirlos, pero sí te va a ayudar a desmancharlos. Ahora estás hablando con pitillo. No, y sabes que no, yo no tengo razón porque es algo. Mira, si nosotros hacemos un diseño de sonrisa, vamos a hacernos un blanqueamiento, siempre han dicho las bebidas oscuras son las que más ocasionan que el diente se manche. Y se supone que esto también, porque esto lo que está haciendo es blanquearlo, desmanchando, entonces hay que cuidarnos de las bebidas oscuras. Los que toman mucho café, yo he visto que obviamente las personas que toman mucho café, obviamente son propensas a tener los dientes amarillos, claro, obviamente. Sí. Pero entonces dejen de tomar tanto café, disminúyalo, como dicen, no lo dejen, porque si son adictos al café, pues no lo dejen. A mí no me gusta el café, por si no me gusta el café. O lo toman con pitillo ecológico, para que no tocar, dañen el medio ambiente. Sí, utilizar. Conseguirme un... Consiga pitillo. De no tocar conseguirme un pocito bueno, con pitillo. Porque... Yo quiero que obviamente sea usted la que invite a todas las personas que hagan parte, porque quedamos también que en próximos días vendrá con la persona que es el socio, porque no está hoy aquí en la ciudad, van a venir juntos también para que hablemos, pero qué bueno, así como hicimos con Fusión Natural, ellos ya hoy nos dieron un preámbulo de lo que ellos hacen y vienen la próxima semana a hacer acá en vivo. Qué bueno, que de pronto la próxima cita, que ya venir con su socio, vengan a una persona, hacerle obviamente esa parte, y qué bueno, de pronto también hacer parte de algo que estamos haciendo. Estamos hablando de Yo Me Amo, y es esa campaña tan bonita, y ¿sabe qué estamos haciendo con el programa de la mañana? Vamos a coger a una persona de la calle y vamos a hacer una transformación. Entonces, qué bueno que usted pueda ser parte de esa transformación, porque la vamos a hacer una semana, estilistas se van a unir a nosotros para hacer el cambio, digámoslo así,
entre comillas, cambio extremo a alguien. Entonces, qué bueno que usted también haga parte de eso, al igual que se lo propongo a Fusión Natural, que no se ha ido todavía, en el CD están por acá, que le hagamos eso a una persona de la calle, y podamos ver la transformación, tanto de ustedes como con ellos, y poder hacer eso, porque esa es la campaña Yo Me Amo. Hay una campaña que estamos haciendo, es Amor Propio, y vuelvo a reiterar esa campaña, y se lo agradezco al Centro Comercial Bolívar Plaza, que don Jorge siempre nos ha apoyado en la campaña de Amor Propio, y es dejar el celular al menos por una hora al día y poder compartir con los seres queridos. Esa campaña no la dejamos en el programa de la mañana, ya nos habían dicho que si la campaña continúa, por supuesto, y el Bolívar Plaza siempre está con nosotros apoyándonos esta campaña de Amor Propio. Muchachos, ¿cómo van ustedes con esa campaña? Juiciositos, dejando el celular una hora al día, Estefanía. No, yo sí, claro, yo lo he dejado, y cuando estoy hablando, digamos, con las personas más cercanas, no me veía hace mucho tiempo con un amigo, es bueno desconectarnos en esos momentos para tener la cercanía real con las personas, poder hablar con ellos. Cuando estoy hablando con mi hermana también, con mis familiares, yo pienso que es algo muy importante aprender a dejar el celular también como a manera de respeto cuando estamos hablando con otras personas para comunicarnos y conectarnos. Bueno, y Juan, que están tan habla pegado al celular. Juan, yo todavía sí, no lo he logrado. Yo sí lo dejo. Lo que pasa es que todo me lo llega aquí al reloj. Noche. Entonces sigo pegado desde el reloj. Me hace el favor, la próxima vez te quitas el reloj, por favor. June, ¿qué tanto deja usted el celular a un lado si quiere una hora al día para dedicarle a todos sus seres queridos? Ay, Dios mío. Es difícil, pero sí, hacemos el intento de dejarlo al menos unas 2 horitas. Y bueno, eso sí es lo más importante, Carlos. Seres queridos, un momento, y obviamente nosotros se nos ha cortado el programa, pero un saludo a María Cano, que dice, felicidades, qué buen programa desde España. Se está conectando María Cano también, siempre una fiel seguidora de nosotros, a la gente de Argentina, Perú y España. Gracias por estar conectados con el programa La Mañana. Se nos acorta también. Qué mañana tan maravillosa. Además, ¿sabes? Hoy hemos tenido un programa de emprendedoras, mejor dicho, emprendimiento, lo que hemos tenido acá en la región. Y me gustó porque el programa se combinó con la frase Yo Me Amo. Y yo creo que cuando vino Fusión Natural con lo suyo, estamos hablando de Yo Me Amo, porque realmente cuando nos amamos, nos cuidamos, obviamente. ¿Qué mensaje le quiere dar a todas las personas para que se cuiden en esa parte tan importante como en la sonrisa? Porque tenemos que mantener sonriendo, y que uno sonreímos y poder mostrar los dientes y decir, ah, estamos felices porque nos estamos cuidando, obviamente también con su línea también. Claro que sí, bueno, la sonrisa es algo tan importante y tan bonito de nuestro rostro que debemos de cuidarla. Bueno, yo le recomiendo Teeth Whitening, también le recomiendo que nos sigan en redes sociales, y estamos también ubicados en Circunvalar, tenemos tienda física, se llama Kedelai, los esperamos. Bueno, y los esperamos a ustedes también la próxima semana, como lo que vamos a hacer acá también en vivo para claro, que lo hagamos, y la gente no tema hacérselo. Muchachos, me toca decirles algo, yo soy muy afortunado, más que ustedes por una cosa, bueno, más que usted le da así, ¿por qué? Porque hoy estuve al lado mío sentado mujeres muy lindas. Bien, pues empezamos con Panaca, estuvo yo Lorena, una mujer hermosa a mi lado, posteriormente Pau también de Yo Me Amo, posteriormente Liliana de Fusión Natural, ahora con June, mujeres muy lindas, me acompañaban en el día de hoy, obviamente que también está muy linda Estefanía. Yo he estado toda la mañana, la he compartido con una mujer maravillosa que nos acompaña aquí siempre, y es Estefanía. Estefanía, gracias por compartir estas 2 horas, definitivamente, como se lo digo, me encanta estar a su lado. No, a mí también me encanta compartir con ustedes y traer todos estos emprendimientos. Claro que sí, hay que resaltar lo nuestro y darle las gracias a los televidentes por siempre estar conectados en casa con Juan, nosotros. Muchas gracias por toda la parte del entretenimiento y por todo lo que nos pone al día en todo el programa La Mañana. A ustedes muchísimas gracias, compañeros, allá en familia, en casa, el miércoles conectaditos con nosotros, a todos nuestros invitados también. Muchas gracias por compartir, por alegrarnos la mañana. Y bueno, Juan, a ti también te despedimos el día de hoy. Que tengas una semana maravillosa. Juanito, muchas gracias, June. Muchas gracias por haber estado en el programa La Mañana y por traer ese mensaje tan positivo de emprendimiento de la región. Orgullo nuestro, porque cada vez sentimos más orgullo de lo que tenemos en nuestra región. Muchas gracias, June. Bueno, a todos ustedes decirles mis gracias por estar conectados a nuestra gran familia del canal CNC, porque ese es el canal de nuestra gente. Leito, mil gracias a Laura también, que nos acompaña y nos apoya también allí detrás de cámara. Laurita, mil gracias, bendiciones. A nuestra directora Cristina también, y obviamente a todos nuestros compañeros del canal CNC. Como lo digo, tenemos el mejor canal de la región y la mejor familia, que es esta. Como lo dijo Juan, pues obviamente nos vemos el próximo miércoles en otra emisión más. Bendiciones a todos. Un feliz, mejor dicho, inicio de semana. Y recuerden, buena vibra, buena energía es la que debemos tener. Bendiciones y chao, chao a todos. Hasta el próximo miércoles.